mañana, 30 minutos puntualmente en la República del Paraguay. En Ciudad Capital tenemos una temperatura de 23 grados 4, cielo totalmente nublado, cubierto para hoy, según Sol. Va a llover, ¿eh? Ayer dijo que no, que la probabilidad era muy poca, pero para hoy sí es alta la probabilidad. Se anuncian lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de la República, de acuerdo al reporte de meteorología. Así arrancamos en esta jornada de martes 12 de marzo. Buen día, Sol. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Un placer, como todos los días, acompañar a este equipo. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Carlos. Buen día. Sol, les saludo a la teleaudiencia. Bueno, ya hay fecha para el juicio político al Contralor de la República. Hablamos del 24 de marzo. También para el ministro de la Corte, César Garay Sucolillo, para el 30 de abril. Y al mismo tiempo mencionar que hoy el presidente de la República viaja a la República Federativa de Brasil porque tiene una reunión bilateral con el presidente de este país, Jair Bolsonaro. Y también tendremos todo lo que pasó en la zona de Concepción con este motín que se replica de lo acontecido en Coronel Oviedo. Los mismos integrantes del PCC responsables de esta reyerta allí dentro de la cárcel regional. Mucha preocupación, incluso hay alerta máxima en todas las cárceles del país ante el temor de que esto se vuelva a repetir tanto en Tacumbú, en Ciudad del Este y en otros centros penitenciarios. Vamos a estar en vivo y en directo desde la zona de Concepción. Pero también es importante saber cómo va a estar el tiempo. ¿Llueve sí. o no llueve hoy, Sol? Bueno, vamos a decirle al primer turno cómo va a estar. Me voy ubicando aquí justamente en este sector para que ustedes manejen la información. Jornada que sí podría presentarse con precipitaciones. De hecho, la Dirección de Meteorología anuncia para hoy lluvias. Van a ver justamente lo que indica para hoy la Dirección de Meteorología. Una mínima, que es la que descendimos prácticamente a esta hora, 23 grados, 22 indicaba meteorología, la máxima 28, y vemos una probabilidad del 80% en cuanto a precipitaciones. La temperatura, les decía, 23 grados 4, y la humedad está elevadísima en el 93% según meteorología. Viento soplando con dirección suroeste a 7 kilómetros la hora. Para mañana, meteorología indica que estas condiciones se van a mantener. Mínima 20, máxima 27 para mañana. En Asunción y Gran Asunción también probabilidad de precipitaciones en un 80%. Hoy se presentarían tormentas eléctricas, así que ya les digo al primer turno que enseguida ya sale de la casa, que salgan con paraguas y qué sé yo, algo un poco abrigado por las dudas, porque saben cómo se vienen también estas jornadas. Así entonces se presentan estos días. Más adelante ya les doy los datos completos. 5:33, vamos con las informaciones más resaltantes que deben manejar a esta hora. Exactamente, los títulos hacen referencia a que existe una alerta máxima en las cárceles de toda la República, esto ante lo acontecido precisamente ayer en horas de la tarde en la zona norte del país. Tensión por este motín encabezado por miembros del PCC. Todo habría iniciado como reacción, aparentemente, a una requisa, aunque también se presume podría ser una réplica por lo ocurrido en Coronel Oviedo días atrás. Y coincidentemente, a esa misma hora, Thiago Jiménez, alias Matrix, líder del PCC, era expulsado del país. Cuatro guardias fueron retenidos, resultando uno de ellos herido de gravedad. Esta madrugada llegó al centro de emergencias médicas, otro era centro de emergencias médicas, ahora Hospital del Trauma, por la gravedad de sus heridas. Tendremos detalles también de esta información. También vamos a hablar sobre los imputados. En este caso hablamos de Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra Macleo. Ambos tuvieron la titularidad de la Municipalidad de Ciudad del Este. El senador Javier Zacarías Irún fue imputado por lesión de confianza en carácter de instigador y ya se solicitó su prisión preventiva. La fiscalía también abrió un proceso similar a su esposa, Sandra Macleod, y a otras cinco personas involucradas en este caso. Hablamos de lo que ya veníamos comentando, adelantando, Carlos, lo que tiene que ver con Matrix, quien fue expulsado en la jornada de ayer. Finalmente, delincuente alias Matrix, Thiago Jiménez, fue expulsado del país en medio de un operativo cuyos detalles se mantuvieron en reserva y bajo fuerte seguridad. Ahora responderá ante la justicia brasileña. También tiene una condena en la República Argentina. Entonces, prácticamente todos los procesos que él tiene abiertos va a tener que cumplirlos en su país de origen. Bueno, claro, Argentina dijo, no, por cuestiones de seguridad no lo quiero acá en la República Argentina. Entonces, prefirieron expulsarlo hacia el Brasil. Tiene en su país de origen, Brasil en este caso, más de 100 años de acumulación de condena. Y la ventaja es que Brasil permite la acumulación de otras condenas de otros países. El caso de Paraguay
Uruguay como también de Brasil. Hola Jorge, buen día, noche de copa. Noche de copa para embriagarnos esa noche de copa. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, buen día a todos. Y bueno, arrancamos con Olimpia porque va a ser el primero en saltar nuevamente al ruedo internacional hoy frente a la U de Concepción de Chile. Encuentro que se va a disputar en el Estadio Defensores del Chaco a partir de las 19:15 horas con arbitraje de Wilton Sampaio, el brasileño. Un equipo que debe y tiene la necesidad de ganarle al, por ahora, puntero de la serie. También hoy Libertad visita la representación de Gremio de Porto Alegre, una parada difícil que tiene el equipo Gumarelo ante el campeón del año 2017, como lo es Gremio de Porto Alegre. Así es que Libertad 21:30 horas. Y bueno, y todo lo relacionado a la siguiente fecha del campeonato que va a arrancar el sábado, el tema de la nota presentada por Cerro Porteño, el tema de lo que cobran los árbitros, en fin, tantas cosas que vamos a estar ahondando en detalles, por supuesto, en el transcurso de esta mañana y que causó roncha en el gremio arbitral, por supuesto, también. Vamos a estar con esto y mucho más a lo largo de esta mañana y, por supuesto, también del ámbito internacional, no podemos dejar de lado. Estaremos informándoles en el transcurso de la mañana. Excelente. Otra noticia destacada tiene que ver que hubo susto en la fiscalía en horas de la tarde de ayer cuando se reportó un siniestro en el cuarto piso. Bomberos voluntarios llegaron al lugar y rápidamente controlaron la situación. La densidad del humo dificultó identificar el foco del siniestro. Más que nada fue un gran susto en la fiscalía acá en el centro. Por fortuna no pasó a mayores. Por fortuna realmente. Vamos a los títulos de los diarios. Vamos arrancamos a ver qué nos dice. Con el diario Última Hora. A ver, piden prisión para Zacarías Irún por festín con dinero de Ciudad del Este. Macleo fue imputada por millonarios desembolsos por servicios no prestados. Según Fiscalía, senador Cartista habría instigado a empleados de la comuna de Ciudad del Este a pagar a periodistas para hacer propaganda política. Y aparece la nómina de los periodistas que supuestamente recibieron dinero. Sí. Hay una lista extensa de eso. Sí. Vamos a compartir seguramente ya en el desarrollo. De diferentes montos, ¿verdad? Algunos que alcanzan incluso 80 millones de guaraníes y otros que son de montos inferiores de hasta 800 mil guaraníes. Esa lista fue quitada de la computadora incautada en este primer procedimiento cuando se allanó a la fiscalía y estaba justamente en los registros de la PC. De ahí se quitó esa información. Y ya se presentó la imputación y bueno, a ver si el juez pide el desafuero de Zacarías Irún para que se cumpla con la prisión solicitada. Así es. Por otra parte, fotografía principal de Última Hora, Transchaco se volvió una trampa mortal, peligrosa. La transitada ruta carece de señalizaciones que indiquen cercanías de escuelas y hospitales. Reclaman un puente peatonal para evitar más accidentes. Este incluso fue un proyecto presentado, recuerdo, el año pasado por escuelas que están ahí en las inmediaciones, sí, que habían solicitado tanto al municipio como, por supuesto, a otros entes, al MOPC también, claro, a otra institución, que se haga algo al respecto, porque ya se lastimosamente hubo accidentes mortales. En estos días hubo un accidente de una menor niña de 17 años. Ay, 17 años, sí, que 17, fue atropellada. Claro. Por fortuna no pasó, sí, mayores, pero bueno, sí, el gran susto y lo que significa el percance, ¿no? Y hace unos días perdió la vida una joven que al día siguiente cumplía años. Recuerdo, la Transchaco. Y ahí, así como decía, no solamente instituciones educativas, hay hospitales, y se imagina lo que es una mujer con una bebé tratando de cruzar la avenida Transchaco, es misión imposible. Bueno, la contratapa de Última Hora nos trae lo deportivo, ahí está, dice Noche Copera y de las Buenas. El Gumarelo visita esta noche desde las 21:30 horas al gremio en Porto Alegre. Y por el otro lado, Olimpia recibe a la Universidad de Concepción desde las 19:15 horas en Sajonia. La infografía de ambos con respecto a las probables conformaciones. Hay que destacar que Libertad arrancó ganando, Olimpia no, y tiene la imperiosa necesidad de hacerlo. Si gana, va a liderar el grupo, donde también están los otros como el Sporting Cristal y Godoy Cruz. Vamos a la portada del diario La Nación. Grupo Cartex aporta nueva industria al Paraguay. Cementos Concepción anunciaron ayer. Se prevé que la empresa produzca 1 millón de toneladas anuales con la finalidad de cubrir la demanda insatisfecha de cemento en nuestro país. En fase de obras, el proyecto generará 1.500 puestos de trabajo y 500 empleos directos e indirectos en etapa operativa.
no afectará las ventas de otras 12 ventanas locales. Y la fotografía es justamente el empresario, en este caso José Ortiz, quien anunció esta inversión de 180 millones de dólares tras entrevistarse con el presidente Abdo. Vamos a más títulos. A un costado dice Israel, un país que avanza asentado en sólidas raíces. Historia de dolor y esperanza. Un enorme edificio en las afueras de Jerusalén alberga el Yad Vashem, el museo más grande del mundo dedicado al holocausto judío. A poca distancia se levanta el Centro Pérez para la Paz y la Innovación. Vemos justamente la fotografía y esto se desarrolla en la página 14 y 15. Bueno, la contratapa de La Nación nos trae lo deportivo, la imagen de William Mendieta a llenar de magia a Sajonia, dice. Olimpia sale en busca del primer triunfo copero. El decano recibe a Universidad de Concepción, Chile, por la segunda fecha del grupo C de la Libertadores. Las graderías sur agotadas, dice también el diario La Nación. Aparte la infografía de los probables equipos, Olimpia con un sistema igual que la Universidad de Concepción para el compromiso que va a arrancar 19:15 horas. Y arriba, con la imagen del presidente de Guaraní, apoya el pedido de investigar a los árbitros jueces. Se defienden. Vamos a estar con declaraciones, en fin, con detalles de lo que aconteció ayer al mediodía en el local de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuando antes se dio a conocer los montos que cobran los árbitros a nivel local, especialmente donde se generan las dudas precisamente. Claro, porque Cerro Porteño pidió la declaración jurada de cada árbitro ante la sospecha de que supuestamente podrían estar al margen recibiendo dinero. Claro. En la réplica también los propios árbitros piden lo mismo para los dirigentes. Claro. Una guerra abierta. No, un fuego cruzado ahí. Lógico, y mirá que no deja de tener razón el círculo de árbitros. Aclaremos que es el que aglutina a los árbitros, y la dirección de árbitros es dependiente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que obvio no va a generar incertidumbre al respecto, pero sí el círculo, que es más independiente. Excelente, vamos a tener detalles en instantes, pero también vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso Nacional la semana pasada, con este momento litúrgico religioso. Silvio Velar habló sobre el episodio cuando María Eugenia Bajac leyó un pasaje bíblico, refirió que el Senado es un lugar donde se le da oportunidad a todos de profesar su religión. Sin embargo, posterior a esto, consideró no estar seguro de que sea el lugar apropiado para ello. La situación supo motivar la furia de paraguayos cubas, como también de otros senadores que decían que, bueno, el Estado es laico y que hay que respetar esta situación. Bueno, vamos a hablar sobre la exclusión de becas, porque finalmente la autoridad de Itaipú tomó la determinación respecto al tema. 55 personas becadas por Itaipú fueron excluidas luego de la revisión de las evaluaciones que supieron o que desataron la polémica. Los encargados de las asignaciones refirieron que algunos postulantes omitieron información considerada vital dentro del proceso de análisis socioeconómico. Los aspirantes relegados previamente están en espera. Hoy vienen sobre esta cuestión las personas que fueron relegadas y precisamente vamos a abordar con ellos esta situación. Pero se tomarán los recaudos, al menos en lo que se pudo leer hoy con respecto a esta situación. Por otra parte, vamos a hablar también de esto, de lo que mencionaba el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con respecto a este operativo, luego de la polémica desatada por la utilización de recursos de la ANDE para un operativo policial. El ministro sostuvo que de ser necesario lo volvería a hacer, puesto que la seguridad es una política de Estado y por tal motivo todos los recursos públicos deben estar a disposición. Ahora la gente de la ANDE no opina por lo menos lo mismo, porque reiteramos que se sienten expuestos luego de esto, y más en esa zona conflictiva del país. Claro, tiene que ver con la detención de Matrix. De Matrix, sí. Claro, enhorabuena el trabajo, pero debería ser más encubierto, en el sentido que no se filtre para afuera, ¿verdad? Porque ahí comienza el temor después de los funcionarios, porque ahora ya no saben cómo hacer el trabajo sin que exista peligro para ellos. Secreto a voces. Sí. Y desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informaron de que se está trabajando en un proyecto, en un trabajo justamente de modificación al proyecto inicial del cuestionado Metrobús. Sobre esto detallaron que lo que resta del 2019
será destinado a este análisis y que la remota posibilidad de un llamado a licitaciones se realizaría luego de un consenso entre las autoridades y también la ciudadanía. 5:45, te quiero comentar de que llegó Tigo One TV para que puedas tener el control y no perderte nunca de todo el fútbol paraguayo, tu peli o serie favorita. La nueva forma de ver televisión cuando quieras, para todos y en un solo lugar. Contrata a Tigo One TV. Para más información ingresa a www.tigo.com.py/OneTV. Tigo, en todo lo que te mueve. Miche. Gracias, Carlos. ¿Y sabía usted que Servicios Médicos Migone le otorga vigencia inmediata desde el primer día? En consultas, análisis, estudios especializados, servicios de urgencias, internaciones y cirugías. Para más información, comuníquese a Servicios Médicos Migone al 218-2000. Son las 5:46. Buen día, Carlos, Solange, Diego, a todo el país. Arriba ese ánimo y todo lo mejor desde la mañana de cada día. Breve pausa. Ya está Mario Bracho preparadísimo para el resumen de noche y madrugada. Ya volvemos. Con 49, 23.4 la temperatura, reiteramos, cielo nublado para hoy. Meteorología anuncia lluvias y tormentas eléctricas, sí, 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 en gran parte de la República. Pero ya está Mario Bracho, quien nos va a adelantar algunos de los temas de noche y madrugada. Mario, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mario. Buen día, Sol, Carlos, Diego, de la audiencia, compañeros todos. Tenemos temas bastante interesantes, Carlos. Por ejemplo, en vía aérea, Luis Aveiro, el guardiacárcel de la penitenciaría de Concepción, ¿no?, una de las víctimas del motín protagonizado ayer por una veintena de reclusos pertenecientes al PCC, fue derivado cerca de medianoche hasta el hospital de trauma. El mismo recibió heridas con arma blanca y golpes en varias partes del cuerpo y su estado era delicado. Los amotinados habían tomado como rehenes también a guardiacárceles David Cardoso, Manuel Farías, Carlos Ojeda y Casiano Morales, quienes posteriormente, gracias a Dios, fueron liberados también con heridas y golpes. Estas son las imágenes. El momento en que los propios reclusos filmaban todo lo que ahí acontecía y verdaderamente desesperantes las imágenes que captaban a los guardias en ese lugar, torturados, vejados, heridos. Bateu nos nossos irmãos, nós vamos catar também, entendeu, mano? Esse fica o recado, pode oprimir nós. Adiós, gracias, fueron rescatados. Y ya están a salvo. Y no sabemos cómo va a llegar el compañero. Ese es nuestro Dios en nuestra boca, ¿verdad? Estamos con el Dios en nuestra boca realmente y estamos esperando al compañero. Ojalá que Dios quiera que esté bien muy pronto, se recupere y que pueda estar trabajando otra vez con nosotros. Bueno, el representante del sindicato que aglutina a los guardiacárceles también, que hablaba de colapso total, de excesiva cantidad de reclusos y muy pocos guardias y muy poca infraestructura. Me decía que cuando hay un apagón tienen que encender las luces de los vehículos para poder atenuar un poco la situación de peligrosidad, y son 46 guardias para una gran cantidad de reclusos, sí, y demasiado grande la responsabilidad. En algunos casos, Mario, triplica la cantidad o la capacidad que tiene el penal. En Tacumbú, por ejemplo, triplica, sí, ya el número de... Así es. Bueno, Bañado Sur en guerra. Imágenes bastante peligrosas. Ahí está, armas blancas en mano. Amina. Urcicinio Velasco y María Auxiliadora. Sotero Colmán, inmediaciones de una escuela para mí. Una esquina bastante conflictiva. Pobladores de esa zona denunciaron una serie de hechos violentos y permanentes, estado de drogadicción y venta de estupefacientes a varias personas, quienes de un tiempo a esta parte llegaron para asentarse en precarias viviendas de terciada, teniendo el sitio como aguantadero. Anoche estuvimos por ahí acompañando la incursión policial y tenemos un breve adelanto. Ahí está. ¡Ay,
Acá no vive nadie. Bueno, el horno no está para bollo en ese lugar. Sin duda, mucha preocupación por parte. Paro con armas de fuego, esa gente que utiliza armas blancas, asaltos, son gente que se insertó en el lugar, tienen como aguantadero 2-3 casitas de madera nada más y prácticamente la preocupación de los vecinos que ya piensan en hacer justicia por mano propia, y esto sería una masacre realmente. Bueno, vamos a estar escuchándolos en instantes nada más con todos los detalles. Gracias, Mario, por este adelanto. Gracias. 5:58 sonando este lindo tema de Pablo Venegas, Paraguaya, un tema que veníamos también estrenando hace poquito acá con él. Sí, vino él a cantar acá, a estrenar una, un homenaje justamente a la mujer paraguaya, a la mujer heroica, estoica, que es reconocida mundialmente, incluso por el propio Papa Francisco, ¿no? Felicidades a usted. Gracias. En nombre de usted, a todas las mujeres paraguayas, este tributo del querido Pablo Venegas. Para arrancar la mañana. Suena muy bien. Lindo el videoclip también, que estábamos compartiendo. Bueno, un minutito nos separa de las 6, pero ya, sí, ya adelantamos ya la alarma, complicado para aquellos que arrancan. Les decimos cómo va a estar el día hoy, Carlos Diego, y por supuesto a toda la grande la audiencia, porque hoy se prevén precipitaciones según la Dirección de Meteorología, tanto en Asunción como van a ver que en diferentes puntos del territorio nacional. Sí, hoy sí. Ayer les venía comentando que no había tanta posibilidad de lluvia y de hecho que se cumplió eso. Según Meteorología, van a ver ahora los datos del tiempo. Hoy hay una probabilidad elevada del 80% de precipitaciones, incluso tormentas eléctricas en Asunción, Gran Asunción, mínima 22, máxima 28 grados. Lo ven ahí y justamente la humedad lo que está elevadísima, 93% a estas horas, viento en calma y la temperatura actual es de 23 grados 4 décimas. Va a relampaguear, señora. Le aviso porque según meteorología por lo menos es lo que se indica. Para mañana, ¿cómo va a estar? Bueno, mañana esto se mantiene, mínima 20, máxima 27, probabilidad de lluvia. ¡Amo! En un 80, le gusta así el clima, señora, mira un poco, 80% probabilidad de precipitaciones también. En el pronóstico extendido, ¿cómo se va a presentar en las siguientes jornadas de esta semana? Bueno, se vienen días con lluvia, por lo menos hasta el sábado hay probabilidad. Día jueves, por ejemplo, mínima 22, máxima 30 grados, probabilidad del 60%. El día viernes, las extremas 20 y 31, probabilidad en el 80% en cuanto a precipitaciones aquí en Asunción. Y el día sábado, mínima 19, la máxima 28, probabilidad también de precipitaciones en un 90%. Vamos a tener una semana lluviosa, según lo que indica meteorología, a partir de este martes. En otros puntos del país, ¿cómo va a estar? Les comento, aquí presentamos los gráficos. Iniciamos, como siempre, con la zona de Concepción, mínima 23, máxima 33 grados, jornada con tormentas eléctricas. En la zona de Pedro Juan Caballero, mínima 23, máxima 32 grados, jornada también inestable. Creo que vamos a ver este gráfico en todas partes. Vamos ahora hasta la zona de San Pedro, también mínima 22, máxima 31, y ahí ya los gráficos lo indican. Lluvias y tormentas. Un fin de mundo. Pues ojalá que no sea tan fuerte, porque si no se complica todo. En la zona de Coronel Oviedo, mínima 22, máxima 28 grados. Datos del tiempo en la zona este del país, Alto Paraná, mínima 22, máxima que llegaría a los 27 grados. Persisten las lluvias. ¿Qué tal en el sur? Cerrame la ventana, prendeme el aire. Cerrame la ventana. No, sí, cerrar nomás la ventana, señora, porque si no, complicado. En el sur, ¿cómo va a estar? Ahí está, 25 la máxima. Ahí va a estar un poco más fresco que en otros puntos. Por lo menos la máxima es la más baja hasta el momento. Encarnación, lluvias para este día martes en Pilar, 26. La máxima 20 a estas horas, jornada con tormentas. En el Chaco, siempre más elevada la máxima. 34, por ejemplo, en Fuerte Olimpo, tormentas eléctricas. Al igual que en la zona de Mariscal Estigarribia, en donde la máxima llega a 31. Reiteramos,
se mantienen este grafiquito que nos indica lluvias y tormentas. Cerramos nuestro pronóstico a nivel nacional con los datos de Pozo Colorado, mínima 23, máxima 29. Así entonces va a estar este día martes, salgan con paraguas, cuídense, porque aparentemente, y según meteorología, después no me reten a mí, se viene una jornada con muchas lluvias, tanto en Asunción como en todo el territorio nacional. Pasaron dos minutos de las 6 de la mañana, vamos a compartir justamente con ustedes el fenómeno esperado para hoy. Me voy ubicando también para allá, tiene que ver con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderados a fuertes y la ocasional caída de granizos. Más abajo van a ver justamente, si podemos bajar, los departamentos afectados. Les decía, esto es complicado, ¿eh? El este de Caguazú y el Alto Paraná principalmente. Esto que se registraría a primeras horas de esta mañana. Hablamos debido a que esto se presenta en los elevados índices de inestabilidad atmosférica. Reiteramos entonces, condiciones de tiempo severo durante las primeras horas de esta jornada. Muy bien, ya tenemos los títulos para compartir a esta hora de la mañana. Vamos a arrancar con lo ocurrido con este guardiacárcel que ya está en la capital de la República del Paraguay. Hablamos de Luis Aveiro, quien fue víctima ayer de los internos del penal de Concepción. El guardiacárcel herido tras ser tomado de rehén en Concepción llegó en horas de la noche a nuestra capital. Su estado delicado, en instantes más detalles con Mario Bracho. Y en otra noticia, esta vez del ámbito político, fecha definida. El Contralor General de la República, Enrique García, ya tiene fecha para afrontar un juicio político. El mismo se llevará a cabo el próximo 26 de marzo. Por su parte, el ministro de la Corte, César Garay Sucolillo, tiene fecha para el próximo 30 de abril. Información que trasciende desde el Ministerio de Salud tiene que ver con las dosis de vacunas que van a llegar a partir del mes de abril, porque el lote de vacunas antigripales llegaría al país el próximo mes. Así lo informaron desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Además, detallaron que el Ministerio de Salud solicitó un total de 1.200.000 dosis. Y en otra noticia destacada ya en desarrollo en instantes, Mario Bracho con todos los detalles, tiene que ver con una guerra prácticamente en la zona del Bañado. La presencia de las drogas en esta zona tiene en zozobra a todos pobladores. La violencia es una constante y la inseguridad está a la orden del día. Hay gente preocupada que se manifestó, que está muy alerta ante los hechos de violencia y, según dicen, propiciado por las drogas. Ya tenemos la cotización de monedas al arranque de esta jornada de martes, hoy 12 de marzo. Veamos, me voy a acercar a aquel rincón. Gracias. Vamos a arrancar con el dólar. ¿Cómo amanece el dólar? Nuevamente una baja luego de llegar al pico máximo en la víspera de 6.070 guaraníes. El dólar a la compra 6.020, a la venta 6.060, el euro de la siguiente manera 6.450, 6.900, prácticamente estable el euro, que es una de las monedas extranjeras que se muestra más estable a nivel local. Veamos el peso argentino que nuevamente está a la baja, hasta ayer había llegado a un pico de 160 guaraníes, que es prácticamente el techo de las últimas semanas y de los últimos meses. Hoy arranca así el peso argentino, compra 145, venta 155. Bajó 5 puntos. Hasta ayer, venta minorista 160 guaraníes. Y el real brasileño que cobra nuevamente un pequeño repunte, fluctúa bastante en las últimas semanas, compra 1.510, a la venta 1.565. Su techo máximo de las últimas semanas fue de 1.650 guaraníes a la venta minorista. Así arranca la cotización de moneda, Carlos Sol. Excelente, es tiempo de hacer un repaso ya completito por todos los titulares que aparecen esta mañana en los principales matutinos. El diario Última Hora señala, piden prisión para Zacarías Irún por festín con dinero de Ciudad del Este. Macleo fue imputada por millonarios desembolsos por servicios no prestados. Según Fiscalía, senador cartista habría instigado a empleados de la comuna de Ciudad del Este a pagar a periodistas para hacer propaganda política. Información también que resalta Última Hora en su tapa. Transchaco se volvió una trampa mortal y vemos la fotografía de este tramo. Peligrosa, la transitada ruta carece de señalizaciones que indiquen la cercanía de escuelas y hospitales.
reclaman un puente peatonal para evitar más accidentes. Yo creo que un puente peatonal, que es algo que vienen solicitando hace muchísimo, sería una solución, por lo menos, además de insistir con la conciencia a la hora de la gente que va por ese tramo, ¿verdad? Conciencia del volante, pero un puente peatonal sería lo ideal. Y si se respeta el puente peatonal, porque hay en otros puntos donde se construyeron los puentes peatonales, utilizan los motociclistas y no los peatones, ¿verdad?, que deberían utilizar. Otros títulos, a ver, José Ortiz visitó a Mario Abdo, el Grupo Cartes invertirá 180 millones de dólares en una nueva cementera, va a estar ubicada en el departamento de Concepción, estiman que 2.000 personas estarían trabajando, 500 de manera directa y unas 1.500 en cuanto a las obras de construcción que ya estaría comenzando en el 2021. Más títulos, niña quedó en grave estado luego de un aborto casero, embarazada por abuso. Ocurrió en San Pedro, tiene 12 años la pequeña. 12 años, sí, sigue hospitalizada y el primo quedó aprehendido, 22 años, aparentemente la habría sometido. Terrible, terrible. Abajo, otra información dice, el bochorno obligó a Itaipú a excluir a los que tenían recursos, 55 becas mal concedidas. Y bueno, ¿qué pasa si esto no trascendía también, verdad? Claro. Iba a quedar, si los medios iba a correr, iba a correr prácticamente. El Senado iniciará juicio político al Contralor este 26 de marzo. El 30 de abril será el turno de Garay, ministro de la Corte. Presionado, diputado suspende bonificación para funcionarios. Insólito, privilegiados por aumentazo, auditarán polémica suba. Carlos, hoy aparece nuevamente en la nómina algunos casos más llamativos aún de diputados. La encargada o la directora de la parte de contaduría, la parte contable de diputados, ganan por encima de los 20 millones. Tiene a su hija como secretaria, sin título, ganando 19 millones de dólares. Así que, gente, a ponerse al día con los impuestos, porque hay que soportar, digamos, hay que mantenerle el salario a estas personas. Bueno, contratapa de última hora nos trae lo deportivo. Noche Copeira nos dice, Noche Copeira y de las buenas, la imagen por un lado de Martínez, por el otro lado de Roque, Libertad y Olimpia respectivamente. El Gumarelo visita esta noche desde las 21:30 a Gremio de Porto Alegre. Olimpia antes recibe a la Universidad de Concepción, 19:15 horas en Sajonia. También el diario Última Hora nos trae la infografía de los probables equipos. Los árbitros que estarán a cargo de la conducción tanto del partido de Libertad, Gremio y Olimpia U de Concepción. Vamos a más títulos, repasamos los temas principales de la nación. Bien arriba, sin justicia, con una débil justificación, tal blanqueó definitivamente a Duarte Frutos sin investigarlo. Y al lado, expectativa, Libertad visita Gremio y Olimpia recibe a la Universidad de Concepción. En Noche Copera también nos dice la nación. A ver, otros títulos que aparecen también en una nueva causa. El Ministerio Público imputa y pide prisión preventiva para Zacarías Irún. Esto en Ciudad del Este. Y el título principal, Grupo Cartes aporta nueva industria al Paraguay. Cementos Concepción anunciaron ayer. Se prevé que la empresa produzca 1 millón de toneladas anuales con la finalidad de cubrir la demanda insatisfecha de cemento en nuestro país. En fase de obras, el proyecto generará 1.500 puestos de trabajo y 500 empleos directos e indirectos en etapa operativa. No afectará las ventas de las otras dos cementeras locales. Todo tipo de especulaciones generó este encuentro o esta reunión entre José Ortiz y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y finalmente se supo que tiene que ver con estas obras que se van a realizar en Concepción. Está él, el ex ministro de Obras Públicas, Jiménez Gaona, y el ex presidente Cartes, como los tres principales inversores. Así es. Al lado señala lo siguiente, la nación, Israel, un país que avanza asentado en sólidas raíces, historia de dolor y esperanza, un enorme edificio en las afueras de Jerusalén. Esto se desarrolla en la página 14 y 15. A ver, diputado, firma ligada a Cuevas, es la proveedora de souvenirs. Ayer hablábamos sobre esto, en donde aparecen bolígrafos de oro, entre otros. Y va, contratapa de la nación, señores. A ver, ¿qué nos dice la nación con la imagen de Willy Mendieta? A llenar de magia a Sajonia. Olimpia sale en busca del primer triunfo copero. El decano recibe a la Universidad de Concepción, Chile, por la segunda fecha del Grupo C de la Libertadores.
más abajo la infografía de lo que va a ser el compromiso de esta noche con arbitraje de Sampaio, el brasileño, que tendrá a su cargo justamente la conducción de este compromiso. Mientras que arriba la imagen del presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, dice: Guaraní apoya el pedido de investigar a los árbitros, mientras los jueces se defienden. Estaremos con las notas respectivas más adelante. ¿Cuánto es lo que gana un árbitro por partido, promedio? Depende de la insignia que tenga. Si tiene insignia FIFA. Insignia FIFA, 2 millones de guaraníes por partido. Ajá. Por partido. Y si es el que menos gana va de 1 millón para abajo. Ah. 800. En inferiores incluso se pagan 200 mil, 300 mil guaraníes por partido. Lo que dijo ayer Sosa Jovellano, por ejemplo, ganan muy bien los árbitros. Imagínense ustedes, en insignia FIFA, en un mes arbitra 5 partidos y saca 10 millones de guaraníes, algunos 15 a 20, etcétera. No siempre uno actúa 4 partidos en un mes, claro, a nivel claro. internacional. Es un partido y tenés que sostenerte, claro, viático, todo es libre, todo es cierto. Recibe esa plata, pero no de hecho, es. Convengamos que la mayoría de los árbitros tienen una profesión paralela de la que viven. Tener, sí, porque si tener, no. Y es una actividad extracurricular, digamos, sí. El arbitraje. Claro. Carlos Amarilla, por ejemplo, se dedicaba a otra actividad. Sí, era la parte de electroinformático, ¿sí? Sí. La parte informática. La mayoría tiene una profesión que le sí. y debe tener. Permite vivir. Claro. Y el arbitraje. Es lo que decía la gente de Cerro Porteño. En realidad, el representante de Cerro, deben de ganar lo que corresponde, porque son sí. jueces. Claro. Porque si no, van a estar siempre ahí en el que no gana mucho, entonces alguien le ofrece y va a tener que aceptar. Y genera sospecha. Y genera. Genera. Bueno, vamos al diario Crónica, bien arriba. A ver, en esta jornada, Boriborí de Oro, Cocinera le dio suerte al grupo. ¿Por qué Néstor Ló se llevó el premio mayor? Participó el fin de semana en esta competencia y finalmente, cuando ya terminó el concierto, bajó del escenario. Uh-huh. Pero la doña le invitó Boriborí a todo el grupo. Entonces se quedaron y al quedarse, escucharon que fueron los ganadores del concurso. Por eso es que es Boriborí de Oro. Boriborí de Oro. Ay, qué rico Boriborí. Se me empezó a pensar comida. Bueno, Alago dice, Cementera dará 2.000 puestos de trabajo, 100% paraguaya. En diputados se reparten plata sin hacer nada, dice este título. Así se mostraron en las redes derrochando amor. Solo por la presión de la gente se frenó una nueva multimillonaria repartija en la Cámara Baja, mientras que otros no tienen ni dónde vivir. Es injusto que los que no hacen nada cobren una millonada, y Rocío, quien lucha por tener techo. Bueno, y al lado nos dice el diario Crónica, en un costado de la imagen de Luis Alberto del Beto Monzón, Olimpia va a llegar lejos, y justamente el Beto Monzón, campeón en 1990 con Olimpia, justamente de la Libertadores. Abajo dice, la pasión guaraní, no hay Semana Santa que ataje al asadito. Ay, sí. Qué rico asadito. Dice también que vende, este señor cuenta su historia, uh-huh. vende entre 250 a 300 uh-huh. asaditos por día. Uh-huh. Hice el cálculo ahí por 4.000 guaraníes. 4.000. Son más del 1.200.000. Claro, viste que en Semana Santa la religiosidad católica sí. de antaños sugiere que no se coma carne, ta, ta. Pero hoy te dice, mira, no lo tanto lo que vos metés en la boca, sí, sino de lo que sale de la boca. Sí. Hay que tener mucho cuidado. La espiritualidad. Con claro, sí, señor, el recogimiento. Sí. Claro. Tras denuncia, Shakira paraguaya rehace su vida, una paraguaya que estuvo mucho tiempo en Bolivia. Bueno, a ver qué nos trae la contratapa de este matutino. Epa, Olimpia, en todos los partidos es beneficiado. Frente a River, no. Alberto, no, frente a River fue complicado el arbitraje. Justo en la semana del Clásico Añejo, que van a jugar Olimpia y Guaraní, justamente el presidente de Guaraní salió a blanquear lo que piensa del árbitro y su rival de la fecha. Penal para, dice ya, ¿qué pasó en el vestuario frente a Soles? Otro tema también que nos trae el diario Crónica en su contratapa. Y arriba a puro Libertadores, el decano y el Guma trancan por la Copa, dice Crónica Deportes. Fuerza, fuerza para ambos equipos hoy. Vamos a más títulos, compartimos lo que trae Popular en su portada, un costado bien arriba.
Te contamos quién es esta osadita. Cuanto más me critican, más fino. Se pone mi hilo dental, dice. Sí. Esta señorita. Miss Taxi. Ah. Vamos a más títulos. Cementera Piajú Purete. Peagina el toro por las astas. Millonaria inversión dará laburo a 2000, dice. Otro título, Concepción Gendú, miedo, presos toman de rehenes a 5 guardiacárceles, hirieron a todos, uno de ellos ya, el más grave en este caso, ya está en Asunción. Bueno, la portada principal de Popular nos trae, extraña, pidió a Leonel Álvarez, y la pregunta, ni ahí, no creo que nos afecte, lo dijo el capi Umarilo, Paulo da Silva, guapo liberteño, dijo que su equipo no tiene excusas para no lograr un buen resultado en Rapailandia. El partido por la Libertadores será contra Gremio y para los repolleros será la hora de la verdad. ¿Seguirán ganando sin el DT Leonel? Según Da Silva, no les afectará. Qué bien, bueno. Abajo dice, clavó a su ex señora 6 veces e intentó matar a su hija. Bueno, otro pelotudo dice Arriero y dice Popular. Bueno, este caso terrible también. Hombre que tenía orden de captura, no, en este caso orden de restricción, cosa que jamás se cumplió. Sí. Bueno, te dejo a vos, Jorge, y cerramos. Ídolo Julito, sí. Y que es macho alfa y sale sin permiso. Es uno de los tuyos, Jorge. ¿Eh? Julio González Ferreira. Sí. No, yo generalmente aviso, no pido permiso. Aviso, mami, no, voy a salir. Sí. Claro. Porque como no tengo una reputación, entonces la patrona por supuesto no duda. Claro. ¿Cuántas veces? Bueno, chao. Ah, ni te espero más tarde. Ni no me hay problema. Muy bien, Jorge. Bueno, Jorge, si no viene mañana ya sé por qué. Bueno, vamos hasta Concepción, que es el escenario, el epicentro de la noticia en las últimas horas y tiene que ver con este motín que ocurrió en la cárcel regional y el temor también, Blanca, de que se replique en otras cárceles del país. Buen día, saludos desde Asunción. Muy buenos días, compañeros, y bueno, estamos ya con el compañero Juan acá prestos para informar, atendiendo un poco qué es lo que va a pasar esta mañana en la Penitenciaría Regional de Concepción, más todavía porque no se tiene mucha información en relación a qué ha pasado con las personas que se han amotinado en el pabellón de condenados, que se autodenominaban líderes del primer comando da capital, la facción criminal que ha llegado a nuestro país hace bastante tiempo. Por esto, por esta hora que está amaneciendo, vemos mucha tranquilidad dentro de la penitenciaría. Sin embargo, ellos están en código rojo, en alerta permanente por lo que pudiera ocurrir, sobre todo tras el amotinamiento que ocurría ayer aproximadamente después de las 16:30 horas. Lo que sí vemos es que acaba de llegar 2 camionetas con militares que se mantienen apostados aquí en el frente de la penitenciaría regional. Aproximadamente hasta las 9:30 de la noche no se tenía confirmación de cómo iban a estar llevando al agente penitenciario Luis Aveiro, que es el que estaba más grave dentro de todos los que habían sido heridos, 4 en total, que fueron tomados de rehén por esta banda de criminales por espacio de más de 2 horas hasta que ingresaron el grupo comando de agentes penitenciarios con también antimotines y acabaron con ese amotinamiento que dejó con varias personas heridas, entre ellos también internos de esta penitenciaría. Vamos a guardar a ver si es que permanece aquí el director de institutos penales, Blas Martínez, porque quien estaba aquí ayer que llegó en avión era el ministro de Justicia que estuvo siguiendo de cerca lo que ocurría en el interior de la penitenciaría. Ya entrada la noche, Carlos Sol se tenía la información de que iba a ser trasladado a emergencias médicas atendiendo a que había que tomar medidas drásticas en materia médica con este agente penitenciario y aquí en el hospital regional no se contaba con los elementos necesarios para atender a este agente penitenciario Luis Aveiro. Se siente cierta tranquilidad en estos momentos aquí enfrente a la Penitenciaría Regional de Concepción, aunque ya sabemos también de lo que vos hablabas, Carlos, de la réplica en otras penitenciarías.
Aparentemente ayer se hizo viralizar también otro, otro video de un presunto miembro de esta facción criminal brasileña, en donde amenazaban a un tal Matías, al jefe Matías, guardia cárcel, que podría estar corriendo la misma suerte que estos agentes penitenciarios de la penitenciaría de Concepción. Pero esto tiene sus antecedentes, Carlos. El sábado, cuando ya hubo una requisa donde ciertos internos fueron derivados a otra penitenciaría, y ya justamente Luis Aveiro había sido objeto de ciertos reclamos y también agresiones por parte de estos internos. Acá lo que se trasluce, Carlos, también es que en ese video que ha sido viralizado muy fuerte, en donde utilizan el celular que le habrían sacado a uno de los internos para grabar ese video, es que hay paraguayos que están compartiendo con este grupo, que ya han sido bautizados en las leyes del PCC aquí en la penitenciaría regional. No tenemos mayores datos en relación a qué está ocurriendo en estos momentos. Estamos en pleno cambio de guardia de lo que es la penitenciaría regional, que se encuentra en alerta roja. ¿Sí? Blanca, brevemente, el tema de medida de seguridad, ¿hay alguna modificación en la fecha? ¿Cómo? ¿Alguna modificación en el sentido? ¿Hay efectivos policiales? ¿Aumentó la dotación de guardiacárceles? Bueno, se encuentran todas las penitenciarías en estos momentos ante la posibilidad de réplicas con medidas de seguridad. Todos están en una suerte de acuartelamiento, sobre todo los que están en el grupo comando de reacción para motines, que ellos se encuentran acuartelados. Por otro lado, ya lo decía el ministro de Justicia, que la policía va a estar haciendo también el perimetral de la penitenciaría, y hace aproximadamente 10 minutos que llegó a enfrente a la penitenciaría regional estas dos camionetas, que serían efectivos militares que se encuentran aquí enfrente. Por la oscuridad todavía no te puedo decir si es que hay efectivos policiales en las inmediaciones, pero sí todas las garitas están con los agentes penitenciarios vigilando y expectantes. Vamos a ver si es que llega Blas Martínez. También hablábamos con el fiscal que estuvo presente aquí durante el proceso del amotinamiento, y posteriormente cuando llega la calma nuevamente aquí, él decía que aguarda que el director de la penitenciaría aquí de Concepción le acerque el listado de las personas involucradas en este amotinamiento y, bueno, toma de rehén también, y sobre todo para saber las identidades de estos brasileños, aunque a primeras horas, cuando se habló con las personas que estuvieron en esa zona, en ese pabellón, estaban en estado de shock y no podían dar mayores declaraciones a los intervinientes como para ver cuál era la situación. Vamos a aguardar a ver qué nos dicen, vamos a esperar a ver si podemos dialogar con el director de la penitenciaría regional para ver cuáles son las novedades y las medidas, y si eran más de 150 los internos que estaban en ese pabellón. Perfecto. Y cuáles son las medidas que se van a llevar, aunque van a ser paliativas, Carlos. Es llevarle de una penitenciaría a otra. Claro, de hecho ayer ya el propio ministro de Justicia había adelantado que la idea primaria era redistribuirlos en las distintas cárceles, pero bueno, es simplemente llevar el problema a otro sitio. Vamos a estar pendientes también al estado de salud de Luis Aveiro, quien esta madrugada llegó. Ya Mario nos va a comentar al respecto. Hasta el hospital del trauma precisaba con suma urgencia terapia intensiva por la gravedad de las heridas que recibió en esta reyerta dentro de la cárcel de Concepción. Blanca, volvemos cuando la información así lo requiera. Nos avisás y estamos en vivo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
6 de la mañana, 27 minutos, así va de alguna manera empezando la jornada para... verse. Sí. Mario Bracho, con toda la crónica de noche y madrugada. Mario, adelante. Hablando de tarde, Carlos, antes de que sea tarde y me olvide, el Club Oriental, la Chacarita, 107 años, está cumpliendo la fecha. Muy bien. Un saludo afectuoso a los amigos chacariteños, ¿eh? Club Oriental de la Chacarita, 107 años de vida. Bueno, 100 años, Patricio Velázquez es de Uipuí y está residiendo en Ipané también. Felicitaciones a este señor de parte de su sobrino que recién nos envió un mensaje acá y cumplo con él porque si no me voy a olvidar. Luis Aveiro, el guardiacárcel de la penitenciaría que ayer fue objeto de todo tipo de vejámenes, de heridas por gente del PCC que estaba en un pabellón, fue trasladado. Cerca de medianoche llegó vía aérea posteriormente al hospital de traumas desde Concepción, desde el Hospital Regional de Concepción, y tenemos los detalles de su ingreso. Ahora hay una particularidad, el dirigente Velázquez me decía que necesitaba terapia, sin embargo él llegó, se bajó en silla de ruedas. Sí, tenemos los detalles. Ahí, hermano, es el 15, está dominado. Aquí es el 15. É o 15, entendeu? Clã Rotela, entendeu? PCC, é um por todos, todos por um, tá entendendo? Aqui é a massa do 15, é o 15, porra! Aqui é o 15, tá ligado, mano? Ei, deixa eu falar. Vai, 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 fala, Paraguai. Aqui é o 15, é 3. Abre o coração, abre o coração. É o primeiro comando da capital, porra! É um por todos, todos por um, entendeu? O primeiro dos irmãozinhos vai levar pra casa, porra! É nóis! Clã Rotela, Clã Rotela tá com nós doidos. Todo três passa nada, tá ligado? Bateu nos nossos irmãos, nós vai catar também, entendeu, mano? Esse fica o recado, pode oprimir nós. Mas se oprimir, nós vai catar você também, tá entendendo, seu safado? Você, seja quem for, entendeu? M011, prepare situación difícil de emergencia camino a San. ¿Quién le copió? Positivo, camino a San. Como secretario general del sindicato, ¿me recordás tu nombre, por favor? Juan Velázquez. Me estaba hablando de una serie de situaciones que nada ayudan a tener una tranquilidad en los penales. Así mismo, y realmente es lamentable y está tenebroso el sistema penitenciario ahora mismo. Está colapsado por la superpoblación y por todas las clases de internos que hoy en día estamos alojando en distintos penales del país. ¿En qué situación están los compañeros que están viniendo? Y la verdad que está en zozobra todo el país, todos los guardias, todos los funcionarios están en zozobra. Ahora mismo es la falta de recursos humanos, es realmente triste. No, yo te hablo de la gente a quien estamos esperando. Y no sabemos cómo va a llegar el compañero, ese es nuestro Dios en nuestra boca, ¿verdad? Estamos con el Dios en nuestra boca realmente y estamos esperando al compañero. Ojalá que Dios quiera que esté bien, muy pronto se recupere y que pueda estar trabajando otra vez con nosotros. Estamos en conocimiento de que lo traen vía aérea. Así mismo, gracias a la buena gestión también del señor ministro que ellos también propusieron de su parte, ¿verdad? Para poder lograr eso, para que pueda venir lo más rápido posible, porque era la única forma de que se le traiga con vida. ¿Cuántos heridos hay? Y cuatro son los heridos, los funcionarios penitenciarios. Bueno, cuatro. El que está más grave es el que está viniendo. Es lo que está viniendo. A él ya le habían operado, no uno solo está viniendo. Ya le habían operado en el hospital de Concepción y ahora le está trayendo acá para meterle en terapia intensiva. Bueno, siguiente tema. Imágenes bastante preocupantes, por cierto, zona de los Bañados Sur. Compartimos el material de los vídeos que nos han acercado. Simplemente las notas. ¡Vamos!
firma. ¿Cuál es el problema? Comisario, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mari? Excelente. ¿Todo bien? Con unos problemitas acá. Sí. Y acá tenemos todo video. Ayer hubo una griña allá. Desastre. Entraron en la casa de ella a atropellar. Allá, nosotros queremos que allá lo queremos irnos allá en la esquina, porque ahí se vende. Nosotros tenemos, sabemos todito. Y los policías saben también, eso es lo peor, que los policías saben quién vende. Sí. Porque un policía me dijo a mí la pasada, sí, me dio nombre por nombre, me dio, sí, de quién vende, y no puede ser por eso. No, Mario, no podemos salir. Casita ahí que vende ahí. Ellos no son parte de este proyecto, ellos no son parte de nuestro barrio, Mario. Ellos no sabemos ni quiénes son. Se puede ir a mirar ahí esa casita, el, ahí. Ahí se colocan. Mm. Ven, acá se acá llenan, viene Mario. El dueño de una despensa que está allá en mi casa. A él le entraron a apretarle. Al señor. Al señor. Él. Ya está difícil la situación con eso. Sí, ¿eh? Está difícil. Yo quisiera mostrarte, este es un puesto de salud y no tiene iluminación, no tiene nada. Viene el jefe o ahí que va a poner y nos pone y... Y los chepiritos acá se sientan y se le dice y se enoja. Recién a mí me atropelló, casi me clavó uno ahí. ¿Casi te clavó? Sí. Y yo disparamos. ¿Y esos son gente que recién vinieron en este lugar? No, o sea, ellos hace rato. Que ellos tienen su casa, tienen ahí. Él también es uno del que estaba en la pelea. Sí. El que se va ahí. Eso se van a decir ellos. Por lo menos pedir su cédula, comisario. Claro, sí, estamos a hacer un... No te van a hacer, Mario. No te van a hacer. ¿Sabes que ayer le pidieron a mi marido que venía? Sí. Y a mi hermano, él, porque me entraron acá. ¿Sabes qué hicieron, Mario? Enseguida se le comunicaron a ellos que nosotros nos fuimos. Comisión Garrote nos fuimos, Mario. Comisión Garrote, ya pues subí con mi hermano y el marido de un de cada uno. Nosotros rompen todo. Nosotros los focos. Nosotros somos 50 años trabajadores. Acá con nosotros todito trabajamos, Mario. No somos gente. Aparte que nos levantamos las 5 de la mañana para ir a nuestro puesto de salud. Ni doctora, cuando tenemos Mario acá en el puesto de salud. Milo y la mitad afuera, acá no hay pediatra, acá no hay más de venda y por ir. No quiere venir nadie. Ninguna doctora ella, quiere venir ella acá. Porque ella vive ahí en la esquina y ayer hubo quilombo, ¿verdad, Margarita? Sí, hubo mucho tiroteo también. ¿Tiroteo? Sí. O sea, ¿tiro también ahí? Sí, claro que sí. Machete, una vergüenza porque tenemos que estar llamándote porque nosotros sabemos que cuando vos estás, Mario, como ir a apoyo o ir a la comisaría, pues es bella o muy. Allá, ¿cómo salen esos chapitos? Tenemos que estar buscándote a vos. No, una persona que, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la seguridad. No se puede. Pero sabemos que cuando vos estás, Mario, sí o sí te viene la patrullera, te viene oía. No, es importante decir, pero ellos ya estaban acá cuando nos vimos. Vamos a darle voto de confianza. Yo, comisario, ya, a ver. Sí, ¿no? ¿Ya? Vamos a darle lugar, así nos muestra a ellos. Ya, a la vecina le vamos a mostrar quiénes son los que venden, así como quedamos la reunión. Bueno, a veces uno dice, ¿dónde está Antinarcóticos? ¿Dónde está Senat? Tenemos la segunda parte donde ya los vecinos fueron hasta el lugar donde, según ellos, se vende droga. Yo te voy a decir, Cacho, te voy a decir. Mira los niños, los Cacho, niños. Cacho se le dice a la policía que trabaja con ellos. Cacho, huevo, y a mi marido le amenaza que le va a agarrar porque trafica y nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a ganar un sueldo miserable. Y a los que trafican, él no le persigue. ¡Salir! Tiene antecedentes por hurto, intento de homicidio, robo agravado, sin captura. ¿Antecedentes? Tiene antecedentes. ¿Por hurto? Tiene por hurto, robo agravado, intento de homicidio y... Ya. Esta es la primera puerta donde se trafica y allá acá nadie. En esta casa no vive nadie. Acá no vive nadie. ¿Cómo está? ¿Y de dónde son esa gente, señora?
y son de acá, de este grupo de acá, y viene del RI también. Viene de allá de la zona 7 también. En esta casa se vende droga. Y se dice que se vende. Se dice que se vende. ¿Pero dónde hay guay poner? ¿Se vende o no? Y se vende. Se vende. Ahí está guay. Ya tenemos la casa. Ape, por ejemplo, a poñón en un bajo, ape, o a rasamita. Cualquier hora. Antes que a ti un eron potu, eron potu, o yo digo otro sapo, jare, cuando lo hay más. De que a ti un acusado, fulano, sultano, pero sí. Pecha, jare, hay cote. Está instalado el problema, Guisar, ¿no? Sí, ya tenemos ya conocimiento, Mario, y vamos a actuar como estamos haciendo una redada esta noche. Vamos a continuar haciendo esta redada. Lo más importante también es que se destaca que hay policía involucrada. Y ya le van a dar. Un día ellos me amenazaron, yo tengo dos criaturas. Yo no le voy a callar a ellos. Por amenaza, bueno, tremenda situación ha hecho. O sea que no dejan de tener razón. Realmente una situación, un reguero de pólvora, un nido ahí de situaciones de violencia. Ellos tienen hijos pequeños o que pueden terminar siendo asaltados o directamente van cayendo en el mundo de las drogas. Y Perenil añade policía, pues, ¿ves, hermano? Nosotros punteamos. ¿Usted? El Bonachón, el comisario Joya y bueno, Lince detrás nuestro. O sea, lo ideal pues es que el Lince abra camino, que pida cédula. Yo le dije, comisario, por lo menos cédula no pedirle a un muchachito a quien le están acusando, ¿verdad? Y no tenía, y bueno, entró otra vez en el almacén y tranquilo, no pasa nada. No, así no. Bueno, familiares de policías no están de acuerdo con que justicia policial pase a manos del Ministerio del Interior y sea regida por civiles. Destacaron además su desacuerdo con expresiones vertidas por el ministro del Interior respecto a hechos acontecidos en los últimos días, entre una serie de situaciones que realmente preocupan a familiares de los policías, una institución en la cual ellos no pueden hablar, sí las esposas pueden hablar y están agrupadas en esta agrupación AFEPOL, exactamente. Sí, hay una serie de beneficios contemplados en la ley que los uniformados no están percibiendo. Y deberían percibir, ¿por qué no? Si están en su derecho de percibir, ¿por qué no se les da? Tenemos las palabras de las personas que están a cargo de esta agrupación de familiares de policías. ¿Cómo es tu nombre? Nadia Ferreira. Nadia. Esposa de policía. Sí, esposa de policía, mamá. Varias situaciones. Así mismo, estamos bastante preocupados, principalmente porque tenemos a puerta el anteproyecto de muchas modificaciones que refieren a beneficios para el personal. Beneficios que la institución habla, de la ley habla, para la fuerza pública, policía y militares. Y en la actualidad, esos beneficios los policías desde su inicio jamás han cobrado, ¿verdad? Es por eso que nosotros estamos trabajando en ese anteproyecto. Y otro punto más que nos preocupa es dos puntos referente a la desesperante, a mi parecer, y aberrante decisión o interés que está teniendo el ministro del Interior en el deseo de que el Departamento de Justicia Policial pase a cargo del Ministerio del Interior, refiriéndose que supuestamente es la única forma de sanear y depurar la institución, cosa que no estamos en desacuerdo que se sanee y se depure. Lo que sí no estamos en parecer igual al señor ministro es de que toda institución pública tiene sus sanciones administrativas, y si nosotros decimos de que si eso pasa a manos del Ministerio del Interior, sería como doble juzgamiento al personal que está expuesto cuando se les pone en sanciones, ¿verdad? Estamos en la lucha a favor de la familia policial y el uniformado. Bueno, ¿cómo toman ustedes, por ejemplo, de repente
en Rigoberto Caballero. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ven ustedes como familiares de policía? Porque de repente hay muchas quejas y hay gente que habla bien. O sea, estamos en un punto intermedio. Pero ustedes como gremio, como grupo, ¿cómo están tomando eso? Existen muchos avances dentro del hospital de policía, muchas mejoras, pero falta mucho por mejorar todavía. Muchos estudios que nosotros, especialmente las mujeres, las mamás, las madres de familia, no tenemos acceso en esa institución. Lo que pedimos es que en realidad el ministro del Interior se interiorice más del problema del policía, que vaya, recorra las comisarías, hable con los personales policiales, le diga en dónde están las falencias y qué es lo que él puede mejorar como superior, vamos a decirle. Y no hacer en forma, vamos a decirle, a ciegas las cosas, porque prácticamente todo lo que hace lo hace a ciegas, sin conocer a fondo la problemática de la policía y su familia. Y principalmente le pedimos que cada estamento haga su función como corresponde, teniendo en cuenta en los medios de comunicaciones que él salió y dijo en la parte operativa, supuestamente de investigación que se ha tenido, y él sale a contar a público conocimiento cuáles son los pasos que se ha tomado, que estuvimos de referente de los personales de la ANDE. Esas son cosas estratégicas que no se debería de contar, porque vamos a exponer a la ciudadanía en general en la forma que él está contando prácticamente todos los trabajos internos que hay de la policía. Le pedimos más cautela, más interés. Bueno, hay una serie de situaciones en las cuales, lógicamente, no pudimos redondear todo una nota de casi 7 minutos, ¿verdad? Pero me decían también, cuando un efectivo policial, digamos, cumple su año de servicio y pasa a retiro, ya no tiene la posibilidad de ser atendido en el Policlínico Rigoberto Caballero, por ejemplo. Tiene que pagar una cuota de vuelta. Como solamente fuese, para los servicios activos. Como si fuese un sanatorio, otra vez. Y hay que escuchar muy bien a esta gente, porque reiteramos, la institución es verticalista, no deliberante, por ende no pueden hablar, pero ellas sí, y lo que ellas dicen es lo que los policías están intentan sintiendo, decir, pero no lo pueden hacer públicamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema, Carlos, Sol, Diego, sí, de que sean juzgados por policía, en el sentido de que qué va a saber un civil del sentir, del sufrimiento, del día a día de un policía para juzgarlo, por ejemplo. Van a meter políticos ahí, van a meter gente de oficina que no sabe lo que es estar a 500 kilómetros de tu casa. Es como el tema de la justicia militar. Claro, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Bueno, el hombre que vamos a observar bastante desnutrido, enfermo, hace días apareció por zona del hospital de Villa Elisa, donde había sido ingresado, pero sacado a la calle nuevamente debido a que no tenía cédula de identidad. No recuerda cómo llegó hasta ahí, ni nombre de familiares, y quedó al total desamparo prácticamente sin ropa. Es decir, no llamaron a bomberos y policías, pero no tuvo efecto positivo. Anoche enfermeras del hospital lo asearon, le dieron ropa, otros vecinos proveyeron de leche, pañal y un colchón, pero el hombre sigue en situación de calle. En la otra vereda está un enorme hospital, pero él está entre las hormigas y son cosas que uno no entiende. Y parece que no vamos a entender nunca. Tenemos la nota. Bueno, me decís tu nombre, por favor. Elías, abogado. Elías, una situación ya difícil con este señor, ¿eh? Sí, muy difícil. Lo que pasa es que se hizo todo. El señor vino acá se arrastrando, llegó al hospital, se le atendió un poquito ahí. Después se le sacó del hospital y vino a parar acá en la calle. Ahora él estaba desnudo, ahí está su pañal y eso. Y le hicimos acá lo que hicimos, después hablamos con la gente del hospital, se le higienizó, se le puso y le reubicamos acá. Lo que pasa es que se habló con la policía, los bomberos, pero no tiene cédula, no sabemos de dónde es. Por eso te llamamos, por lo menos si alguien le conoce o alguien de repente puede ubicar a su familiar. Alguien porque lo que tiene que estar en el hospital. Y sí, pero él le cuesta respirar, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya está en el hospital, pero del hospital le soltaron otra vez. Entonces, eso no lo quiero decir. Él tiene que estar en el hospital, no acá en la vereda. Y sí, supuestamente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que te digo, yo no sé en qué parámetro médico. Si no tienes cédula, te vas a morir. Y posiblemente. Lo que pasa es que yo te digo una cosa. Hasta la basura acá en nuestro país se tiene que reubicar a un lugar. Y a una gente, de repente, porque no tenga cédula, pero está en territorio paraguayo, no se le puede por lo menos reubicar a un lugar. ¿La policía qué dijo? Y que ellos tampoco pueden hacer nada. ¿Los bomberos qué hicieron? Y tampoco podían hacer nada porque no tiene documento. Está en el hospital y él está en la vereda. Está en la calle. Y acá entre los vecinos, acá los amigos, acá le vimos algo. Pobre señor, él dijo algo, habló con usted. No, prácticamente no dijo nada. Posiblemente tiene algún problema mental también, porque dice su nombre, pero él dice que tiene 40 años, o sea que hay cosas que no dice coordinadamente. Puede ser que tenga problemas. ¿Es demasiado viejo también? No, tampoco. Muy,
Está muy afectado nomás quizás por alguna enfermedad. Claro. Digo, tiene familiares. Acá lo único que uno, por ejemplo, nosotros acá, entre los vecinos acá que vivimos, de repente que no puede, pues de repente ahí él está desnudo. Uh-huh. Hay gente, hay criaturas de repente, y que el Estado no puede hacerse, por lo del municipio, hay que de repente puede haberle un lugar, uh-huh, para acogerle, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Tiene que haber, pues algo de repente no puede, puede dejarle como un patatají, no puede dejarle como un perro ahí en la calle, uh-huh, a una persona, porque es una persona, no importa que haya hecho, la gente puede decir, bueno, me va a comprar, pues ya puedo merecer, pero no, es el caso, ¿verdad? Puede ser papá de cuántos hijos, puede ser abuelo de cuántos nietos, sí, es un ser humano. Y por lo menos que se lo ubique a los familiares, que sean responsables, alguien tiene que ser responsable, no sé, los familiares, el Estado, no sé, alguien. Claro. Por ¿qué eso? Tal, señor? ¿Cómo está? Va el aporte. Okay. Estamos observando lastimosamente un ser humano en esta situación. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Lamentable. ¿Y tú usas al año? Sí, de... Paraguay. El marido de la gente. Frente al hospital. ¿Está frente al hospital? Sí, frente al hospital de materno de Villa Elisa. Ya me van a decir que le bañaron, le higienizaron, todo lo que quiera, pero este señor merece estar en una cama. ¿Verdad? Hace rato estaban los bomberos acá. Ajá. Pero no llevaron. Uh-huh. Estaban acá. La policía y eso. Sí. ¿Qué va? Señora. Sí. ¿Y en Boacena quién debe pisar esa llave? Sí, la verdad que sí, llegar a esta edad, enfermo, está extraviado, no, los parientes no le buscan. Uh-huh. Es un caso muy serio esto. La ilógica que no entendemos nunca. ¿Sabes? O sea, qué ingrato que somos con nuestros adultos mayores. Está muy lindo el tema del centro de reposo para adultos mayores en San Bernardino, pero si nos aseguró ahí, ese fuiste, sí. Terminás así en la calle como él. No, lo que a mí me preocupa es la falta de sensibilidad. También. Porque si vos estás a cargo de un enorme hospital, que uh-huh, es el de Villa Elisa, y te traen un paciente de estas características, articula una solución. Totalmente. No lo dejes así. No lo dejes nunca así. Un prójimo de un ciudadano paraguayo, un ser humano. Uh-huh. Sea extranjero, no importa. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Estaba en medio de hormiga ahí. No, la premisa es justamente la vida. Bueno, ay, Monseñor Rodríguez Julián Rejala del barrio Santa Librada. El vecino mío puede ser chismoso, puede ser cascarrabia, puede ser todo lo que quiera, te puede pelear con él todo el santo día. Pero en el momento más difícil, ¿quién es el que? Primero que te va a salvar. El primero que te va a salvar es el, claro, vecino. Utilizar una escalera y rescatar a una persona que estaba en el segundo piso y que no podían salir de este incendio. Y posteriormente llegaron los bomberos haciendo el trabajo también bastante importante. Pero estaban los vecinos ahí. Sí, claro, escuchamos ruido, los vecinos pidieron asistencia, en lo posible, o sea, conseguimos escalera y sacamos las criaturas, pudimos abrir el portón, llamamos bomberos y fue así repentino, súper rápido todo. Pero ya están a salvo las... Sí, supongo que sí, todos los que estaban dentro de la casa. Dale, gracias. Acerca de la situación que propició esto, ante esta situación hay una situación de emergencia y refuerzo. En las cárceles, la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero también reforzó su seguridad tras el motín en Concepción. Las autoridades están en alerta máxima por la seguidilla de revueltas de internos ligados al PCC. El primero ocurrió la semana pasada en Coronel Oviedo. El final de la fecha número 10 jugado anoche con este golazo de Juan Viera. Impresionante el golazo de Juan Viera, 1-0 a General Díaz. Conecto Nacional sigue en el fondo de la tabla con 7 unidades, pero mejoró. El debut fue de Aldo Bobadilla, golazo de Juan Viera, 1-0 Nacional a General Díaz. Hablamos también a esta hora de la mañana de esta guerra que se registró en el Bañado, sí, en la zona central, ¿verdad? Específicamente en la ciudad de Asunción, las imágenes que traía también Mario Bracho, porque las drogas en esta zona tienen en zozobra a todos los pobladores. La violencia es una constante y la inseguridad está a la orden del día. Y del ámbito internacional vamos a hablar de Nicolás Maduro, que pide a su sucedente. Pero ahora nos vamos con la información hasta Escurra, que está en exteriores justamente para actualizar sobre la situación del guardia que vino desde Concepción. Estamos esperando un reporte oficial sobre, sí, su estado de salud. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día, Carlos, buen día, Solange, también a Diego y toda la teleaudiencia del SNT. Y es así mismo, estamos aguardando algún reporte médico, cómo amaneció este guardia identificado como
Luis Aveiro, quien llegó aproximadamente a la medianoche al grupo aerotáctico, desde donde fue trasladado con escoltas del grupo Lince hasta este lugar, hasta el nosocomio del Hospital del Trauma en la ciudad de Asunción. Recordemos que él mismo es el guardia herido de manera grave en la ciudad de Concepción luego de este amotinamiento que ocurrió el día de ayer. Él mismo presentaba heridas graves a la altura de la cabeza y también estocadas en el rostro. Pese a que él salió caminando tras el amotinamiento, horas después se empezó a sentir mal y obviamente que también debido a la adrenalina del momento, el mismo por lo menos no presentaba signos de gravedad. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, se pudo constatar de que verdaderamente las heridas fueron graves, por lo que finalmente se optó por traerlo vía aérea desde Concepción hasta la capital, debido justamente a la gravedad del mismo. Repetimos que el mismo llegó aproximadamente a la medianoche, el vuelo partió a las 22:30 desde la ciudad de Concepción rumbo a la capital hasta el grupo aerotáctico y luego ya se le trajo directamente hasta el Hospital del Trauma. Estamos aguardando que el director autorice a algún médico o el propio director dé algún reporte sobre el estado de salud del mismo. Y recordemos que también existen otros 4 custodios quienes fueron tomados como rehenes, como por ejemplo David Cardoso, Manuel Farías, Carlos Ojeda y Casiano Moraes, quienes también resultaron lesionados, pero no tenían o no revestían gravedad el día de ayer, compañeros de la audiencia. Cualquier información que surja desde aquí, vamos a ampliarlo en vivo y en directo a través del Sistema Nacional de Televisión. Bueno, excelente, Jorge. Reiterar que él recibió varias estocadas. La más complicada, la herida, la tenía en la espalda, justamente, que habría afectado una arteria importante. También había fotografías que no pasamos, compartimos por la brutalidad de la imagen, con unas estocadas tremendas, unos tajos que tenía en las piernas, justamente, a raíz de la violencia imprimida contra él por parte de estos reclusos. Claro, pues entre las advertencias decía, aquí en Concepción va a ocurrir lo que no pasó en Coronel Oviedo, por ejemplo, como señalando de que iba a haber muerte. Bueno, Jorge, estamos pendientes a este reporte oficial. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge. Bueno, ahora sí repasamos los títulos principales de los diferentes diarios a estas horas para el turno de las 7. Título principal en última hora, piden prisión para Zacarías Irún por festín con dinero de Ciudad del Este. Magleo fue imputada por millonarios desembolsos por servicios no prestados. Según Fiscalía, senador Cartista habría instigado a empleados de la comuna de Ciudad del Este a pagar a periodistas para hacer propaganda política. Veíamos justamente en la lista a un conocido y polémico sujeto también que cobraba alrededor de 81 millones de guaraníes. Sí, un chismoso. Un chismoso. A ver, otro título, foto de tapa atrás. Chaco se volvió una trampa mortal, peligrosa. La transitada ruta carece de señalizaciones que indiquen las cercanías de escuelas y hospitales. A ver, ¿qué dice? Ahí ya tengo. Ahí está. Reclaman un puente peatonal para evitar más accidentes. Claro, es la situación que se da con la Traschaco. Hace poco nada más una jovencita murió a raíz de un accidente de tránsito provocado por un taxista. Exceso de velocidad se produjo su muerte. Y días después una estudiante también fue atropellada allí sobre la Traschaco. Por fortuna en este caso no pasó a mayores. Vamos a más títulos, los verticales. Dice, el grupo Cartes invertirá 180 millones de dólares en una nueva cementera. José Ortiz visitó a Mario Abdo. Esto fue ayer a la tarde en Palacio de Gobierno. Así es. Abajo dice, niña quedó en grave estado luego de un aborto casero, embarazada por abuso, niña de 12 años, abusada por su primo de 22. Él se encuentra detenido y ella en grave estado de salud. Ocurrió en San Pedro. 55 becas mal concedidas. El bochorno obligó a Itaipú a excluir a los que tenían recursos. Claro, de los 2.000, 55 fueron ya prácticamente excluidos para analizar nuevamente la situación porque estas 55 personas tenían condiciones económicas. Más títulos. Al pie de portada, el Senado iniciará juicio político al Contralor este 26 de marzo. El 30 de abril será el turno de Garay, ministro de la Corte. Y a propósito, Carlos Sol, porque pidieron o están analizando el posible juicio político al defensor del pueblo.
también. Miguel Godoy, sí. Sí, por los últimos escándalos. Así. También. Sí. Bueno, abajo, cerrando última hora, presionado, diputados, suspende bonificación para funcionarios, insólito. Privilegiados por aumentazo, auditarán polémica suba. Contratapa el diario Última Hora, lo deportivo nos trae porque estamos en Semana de Copa, en Noche Copeira y de las buenas, dice Última Hora. Imágenes de los protagonistas hoy, Libertad y Olimpia, en realidad Olimpia y Libertad que juega primero. El Gumarelo visita esta noche desde las 21:30 Gremio en Porto Alegre, mientras Olimpia recibe a la Universidad de Concepción de Chile desde las 19:15 horas en Sajonia. Y también trae toda la infografía con respecto a los probables equipos, tanto de Gremio Libertad, Olimpia u de Concepción. Más títulos, portada de La Nación. Bien arriba, sin justicia, con una débil justificación, fiscal blanqueó definitivamente a Duarte Frutos sin investigarlo. Al lado, Libertad visita Gremio y Olimpia recibe a la Universidad de Concepción y Noche Copera. Expectativa nos trae La Nación. Ciudad del Este, en una nueva causa del Ministerio Público, imputa y pide prisión preventiva para Zacarías Irún. Y el título destacado, Grupo Cartes aporta nueva industria al Paraguay. Cementos Concepción anunciaron ayer. Se prevé que la empresa produzca 1 millón de toneladas anuales con la finalidad de cubrir la demanda insatisfecha de cemento en nuestro país. En fase de obras, el proyecto generará 1.500 puestos de trabajo y 500 empleos directos e indirectos en etapa operativa. No afectará las ventas de las otras dos cementeras locales. En la fotografía aparece justamente José Ortiz, que es directivo del Grupo Cartes. Empresario anunció una inversión de 180 millones de dólares tras entrevista con el presidente Abdo. Y enhorabuena porque es un departamento que necesita mucho trabajo, el departamento de Concepción. De hecho, el fuerte allí son justamente los frigoríficos. Frigoríficos. Bueno, al lado trae este tema, La Nación, de esta historia de dolor y esperanza. Israel, un país que avanza asentado en sólidas raíces, se extiende en la página 14 y 15. Otros títulos, a ver, diputado firma ligada a Cuevas, es la proveedora de souvenirs. Bolígrafos de oro, entre otros. Hamacas, de todo. La contratapa de La Nación nos trae la imagen de William Mendieta, llenar de magia Sajonia. Dice, Olimpia sale en busca del primer triunfo copero. El decano recibe a Universidad de Concepción, Chile, por la segunda fecha del grupo C de la Libertadores. Y más arriba, jueces se defienden. Estamos hablando de los árbitros. Guaraní apoya el pedido de investigar a los árbitros. Todos los detalles en instantes en nuestro bloque deportivo. Jorge, Juan Alberto Acosta tiene una persona que aparentemente usa su nombre en el Twitter. Ah, sí. Sí, claro. Y sí. Siempre tira situaciones polémicas. Sí. Que no es él, evidentemente. O contra Cerro, contra Olimpia, contra Libertad. Pues siempre está ahí en el ruido. Ahora lo dijo él mismo, así que tranquilo. Utiliza siempre términos sarcásticos. Sí, muy bueno. Muy filoso. Vamos a más titulares. Crónica en portada. Boriborí de oro. Cocinera le dio suerte al grupo. ¿Por qué Néstor Ló se llevó el premio mayor? Felicidades a los chicos de Néstor Ló. Sí, están sonando muchísimo. A la 2, Cementera dará 2.000 puestos de trabajo, 100% paraguaya, lo que veníamos comentando en otras portadas también. Otros títulos, veamos, en diputados se reparten plata sin hacer nada, solo por la presión de la gente se frenó una nueva multimillonaria repartija en la Cámara Baja, mientras que otros no tienen ni dónde vivir. Es injusto que los que no hacen nada cobren una millonaria, una millonada, y Rocío, quien lucha por tener techo. Y aparece nuevamente hoy la nómina, brevemente nomás, Carlos Sol, les quiero leer la nómina de los salarios de algunas personas que tienen a sus parientes. Por ejemplo, María Inés Talía de Pérez, ella es coordinadora general contable, gana 19.300.000. Su hija, que trabaja como coordinadora en su misma sección, ¿esto no es nepotismo acaso? Sí, claro. 12 millones de guaraníes. No tiene título ella. Otra persona, Tatiana Castagnino Gianotti. Castagnino. 19.345.000 guaraníes.
Carlos Miguel Marín Roja, director de control y análisis, tampoco tiene título. 26.188.500 guaraníes. ¿Para qué estudiar? No sé si podemos entrar ahí. Rubén Figueredo Gómez, sin título, dice Luaga. Acá hay vida, sin título, sin título. 27.206.270. Pende Gustama, pa. Ya sabes. Bueno, paguen sus impuestos, por favor. Pues hay que bofetada, ¿no? Para aquellos profesionales, principalmente de la salud, que están en puestos así, muy delicados. Siempre la recuerdo a una médica especialista en cuestiones de operaciones de niños, sí, con problemas cardíacos. Voy a omitir su nombre. Profesional, a carta cabal, 6 años en la universidad, más otros 6 de especialización. Gana 4 millones de guaraníes. Ay, y alguien que no tiene un título de formación, gana que no supera 20, los 25 años, sí, gana 20 27. Millones de guaraníes. Sí. ¿Cómo te vas a sentir? Los educadores, ¿no? Mismos. También. ¿También? ¿También? Ganan los educadores que se sí matan estudiando y enseñan. Que tienen que trabajar 3 turnos, enfermeros. Sí, no, el Congreso está lleno de nepotismo, desde los congresistas que meten a familiares, hijos. ¿Te acordás del caso? Me acuerdo de la diputada. Está, no, mi hijo que me se va a tener hereje, mi asistente. Igual el vamos Estado, a ir al caso de niñera fotocopiada. Bueno, al lado, Olimpia va a llegar lejos y el Beto Monzón. Lo ve muy bien la imagen de Luis Alberto, campeón 1990. Libertadores. Abajo dice, no hay Semana Santa que ataje al asadito. La pasión guaraní, claro que sí. Es tan rico el asadito. ¿Qué? Sí. Shakira paraguaya rehace su vida tras denuncia. Bueno, Crónica Deportes también nos trae su contratapa lo relacionado a Juan Alberto Acosta. Olimpia, puntos suspensivos. En todos los partidos es beneficiado. ¿Sí? Justo en la semana del Clásico Añejo, el presidente de Guaraní salió a blanquear lo que piensa del árbitro y su rival de la fecha. Penal para... Es lo que... ¿Qué pasó en el vestuario frente a Sol? También se pregunta Crónica con respecto al partido entre Guaraní y Sol América, justamente. Y arriba, puro Libertadores, el Decano y el Guma trancan por la Copa. Esto nos trae Crónica Deportes. Es la imagen de Roque Santa Cruz. Estoy justamente mirando el tema de Toti Acosta. Toti Acosta. Sí, sí. La dirección. Así se le dice a él. Claro, pero es la cuenta en el Twitter. Sí. Evidentemente es falsa. Sí. Pero siempre tira algo picante. Sí, no, estoy viendo acá. Unos cuantos tweets, ¿eh? Acá dice, por ejemplo, sí, Olimpia sintió la falta de su mejor figura en el último partido. Exacto. Ever Aquino. Sí, así está, siempre tirando algo bueno, picante. Sean serios, ¿eh? Bueno, vamos a más títulos. El último, portada de Popular, ¿qué nos dice Diego? Te contamos quién es esta osadita. Cuanto más me critican, más fino se pone mi hilo dental, Alda, dice. Se nota que le critican mucho, ¿eh? Bastante. Es Miss Taxi, de acuerdo a lo que indica. Miss Taxi, muy bien. Estuvo por Brasil, dice, con esto. ¿Cómo sabe? Ni al toque. Está. Él está en la pesada. Su apellido es Amarilla. Cemento Piajú Purete. Peagina el toro por las astas. Millonaria inversión dará laburo a 2000. Bien abajo dice, miedo, Concepción Gendú. Presos toman de rehenes a 5 guardiacárceles. Hirieron a todos. Enseguida volvemos con Blanca López, que está en vivo desde la zona de Concepción. La portada nos trae la imagen de Pablo da Silva. No creo que nos afecte. ¿Extraña, pidió a Leonel Álvarez? Es la pregunta que se hace el capitán Gumarelo. Pablo da Silva, guapo liberteño, dijo que su equipo no tiene excusas para no lograr un buen resultado en Rapailandia. El partido por la Libertadores se irá contra Gremio. Y dicen que no le van a extrañar a... Ni ahí. A Leonel, ni ahí le van a extrañar a Leonel. ¿Cómo es eso? Ellos no, ¿cómo es eso? Más títulos. Otro pelotudo arriero y, dice el título, clavó a su ex señora 6 veces e intentó matar a su hija. Horrible. Tenía medidas restrictivas y aparentemente la mujer ya comenzó una nueva relación y esto hizo que el hombre reaccionara de esta manera. Una locura. Bueno, ídolo Julito, ¿eh? Sí. Ídolo Julito, estamos hablando de Julio González Ferreira, y que es macho alfa. Y sale sin permiso de su doña. Está bien. No, se lo permiso. Es de ustedes, ¿no? Yo. No, yo no creo. Yo ya senté mi postura. ¿Usted? No soy de pedir permiso y mucho menos por favor.
Si no, aviso nomás. Sí. Claro. Por ¿cuántos años ya de casado? Por la buena reputación que de 22 años de casado. Ya, claro. Sí. Una pero confianza. Me informan, Jorge, que vos no salís, ¿lo? No, fuerte, no. No, acá estoy. Voy a Encarnación con ella. Voy a donde sea. A donde tenga que ir con ella, voy. Claro. Pero cuando no amerita, voy solo. Me pasaron mal el dato. Mala información. Mala fuente. Mala fuente. Bueno. No compliquemos. No, por no, ninguna complicación, tranquilo. Carlos, bueno. Tranquilo. Le conoce ahí. Se levantó el programa el fin de semana en Encarnación. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo se llama tu programa? Sábado diferente. Bueno, sábado diferente. No, le dice la esposa. Isa. Isa te dice: mirá, Jorge, desde este fin de semana, para vos un sábado diferente. No te vas, te quedás acá. Bueno, gracias, Jorge. En instantes volvemos con toda la información deportiva. ¿Qué preguntamos hoy esta mañana, Diego? A ver, tenemos la consulta que lo vamos a hacer a través de www.votaparaguay.com y tiene que ver con esto que ocurrió en Concepción. Bueno, primeramente ocurrió en Coronel Oviedo. Sí. Todo aparentemente comienza desde diciembre del año pasado con la fuga de Matrix, como también de Araujo. Thiago Jiménez. Thiago Jiménez y de Araujo, que finalmente fue abatido en la zona de Canindeyú y días después ya fue recapturado nuevamente el conocido delincuente bajo el alias Matrix. Y precisamente hoy queremos consultar a la gente qué se hace con tantos presos que formarían parte de este grupo criminal denominado PCC, que sería del Brasil, que prácticamente se nutre o se solventa su economía, este grupo criminal, en el narcotráfico. Es la situación que se da, al menos, y queremos consultar hoy a la gente. Después de esto que mencionamos como base de lo ocurrido, ya se plantea lo que sucedió en Coronel Oviedo con la toma de un guardiacárcel como rehén y finalmente ayer lo de Concepción, que sí, ya con mucho más agresión, donde resulta con serias lesiones, con heridas, Luis Aveiro, que es un guardiacárcel, y otros cuatro que también fueron tomados de rehén y que se necesitó de la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, los antimotines que llegaron, abrieron fuego, en este caso utilizaron escopetas con balines de goma para poder repeler la acción de los internos del penal. Pero en instantes, Carlos Sol, ya vamos a hacer la consulta a la gente a través de www.votaparaguay.com. Que estén pendientes. Así también tenemos la percepción y qué opinan ustedes sobre este delicado tema. Pero ahora... Dos minutos nos separan de las 8 de la mañana. Qué jornada así linda, agradable a estas horas que se presenta en Ciudad Capital y prácticamente en todo el país tenemos unas condiciones climáticas bastante parecidas. Para hoy se prevén lluvias, tanto para la capital como en otros puntos del país. Así que aparentemente tendríamos un día martes con mucha lluvia. Así que les decimos a todos que si recién ahora, 8 de la mañana, prácticamente salen de su casa, tienen actividades que hacer, prepárense para un día lluvioso. Máxima para hoy 28 grados, jornada con tormentas, 80% de probabilidad de estas condiciones climáticas, de precipitaciones y tormentas, y la humedad que sigue bastante elevada con el 91%, viento soplando con dirección suroeste a 7 kilómetros la hora. Mañana esto se va a mantener porque la probabilidad es de 80% también, la mínima de 20 grados y la máxima de 27 para Asunción y Gran Asunción. Así van a estar estos días. Esto se mantiene hasta el día sábado, así que les reiteramos, vamos a tener aparentemente una semana bastante inestable. Ahora sí son las 8 en punto, tenemos información con Carlos y Diego. Exactamente, vamos con la noticia hasta la zona de Villa Elisa, donde hubo un caso de asalto, aparentemente a una farmacia. Sara ya nos comenta al respecto. Buen día, bienvenida. Buen día, Carlos, buen día, Diego y Solange. Asimismo, nos encontramos en Villa Elisa, zona Tres Bocas, en una farmacia que fue blanco de un asalto el día de ayer, aproximadamente a las 21:30 minutos. Un hombre ingresa al local haciéndose pasar por un cliente, ingresa, mira lo que hay y luego ya se acerca justamente a la joven, a quien luego le roba el dinero de la caja. Pero vamos a ingresar, vamos a hacer el mismo trayecto que hizo este hombre, que valga también la aclaración,
ya fue identificado gracias a los vecinos. Entra el hombre, entra por este pasillo, observa lo que hay, agarra un producto, viene hasta el mostrador y la joven se da una vuelta bastante importante, ingresa por el lado del mostrador y el hombre ya no le da tiempo. Entonces lo que hace cuando la joven abre la caja del mostrador es saltar. Él salta, intima a la joven y luego evita que ésta toque el botón de pánico, porque en esta zona hay una comisión vecinal bastante bien organizada, Carlos Diego, que instaló inclusive cámaras de seguridad y también cuentan con un botón de pánico en los locales, justamente por la inseguridad de esta zona. El hombre finalmente se lleva 750.000 guaraníes más dos celulares y la mujer queda bastante asustada. Posteriormente se hace justamente la denuncia y ya con la denuncia, luego de unos minutos, los vecinos al final reconocen a este hombre y se da también su identificación. O sea que sería de la zona, Sara, lo conocen los propios vecinos. Asimismo, hablamos de este local, es justamente también propiedad de un hombre que también tiene como propiedad un supermercado y también un lugar de comidas. El joven aparentemente es habitué de la zona e inclusive los vecinos lo reconocieron rápidamente porque suele ir por esos lugares, suele comprar algunas cosas. Y el joven manejaba bastante bien el horario donde hay menos personas, ya eran las 9:30 más o menos, la farmacia cierra a las 10. Él ingresó caminando, pero se especula justamente que lo estaban esperando a media cuadra en un biciclo. Esto también según los vecinos que se encuentran bastante alertas. Bueno, evidentemente la policía tiene todo para identificarlo, no se tiene todavía el nombre en concreto, pero sí... las imágenes son muy contundentes para identificarlo plenamente, más sí. Todavía habitué de la zona. Si alguien, algún televidente, sí. lo identifica y sabe quién es, bueno, puede llamar a la comisaría de Villa Elisa, al sistema 911, sí. Para conocer su identidad y, bueno, rápidamente la policía detener a este asaltante que, bueno, se alzó con una suma de 800.000 guaraníes, sí. Temerario, por cierto. Sí, Sara. Totalmente. En su propio barrio, por eso. Donde se mueve con los vecinos. En su círculo cercano. Sí, sí. No sí. Quiso salir de su zona de confort. Así es. Ahí cometió el asalto. Así mismo. Y cabe destacar sí. Que inclusive los vecinos instalaron cámaras de seguridad uh-huh. En la zona. Uh-huh. Hay varias cámaras de seguridad. Vamos a mostrarle también justo la que está en esta esquina. El hombre no tuvo ningún miedo. Entró a cara descubierta. No le interesó mucho las cámaras de seguridad y también esto se va a utilizar justamente en la investigación. Excelente. Sara, gracias por este reporte desde Villa Elisa. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, nuestra colega desde la zona de Villa Elisa. Bueno, vamos a hablar también de otro sí. Tema recurrente de hoy y que obviamente todavía va a tener su repercusión hoy. Más que nada con la cuestión de los traslados, las decisiones que tome el Ministerio de Justicia, con lo que aconteció ayer en la zona de Concepción. Fue realmente mucha tensión extrema en el penal regional por un motín encabezado por miembros del PCC, porque gritaban ellos que son miembros del PCC y que eran ellos los cabecillas de este motín. Todo habría iniciado como reacción a una requisa, aunque también se presume podría ser una réplica por lo ocurrido en Coronel Oviedo días atrás uh-huh. Y también la detención de Tiago Jiménez en este caso, porque Así es. Alias Matrix, quien fue expulsado justamente ayer del país y la muerte de uno de sus cómplices. Sí, incluso podemos escuchar el video donde precisamente se aprecia eso, ¿no? Cuando ellos sostienen que pertenecen a este grupo criminal y que aparentemente habría compatriotas ya ligados a este grupo criminal, incluso uno de ellos le pide reconocer que están en Paraguay. Vamos al video. Aí, irmão, é o 15. Tá dominado. Aqui é o 15. É o 15, entendeu? Com a rotela, entendeu? PCC é um por todos, todos por um. Tá entendendo?
Aqui é a massa do 15. É o 15, porra. Aqui é o 15, tá ligado, mano? Ei, deixa eu falar. Vai, 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 fala pra água aí. Aqui é o 15, é 30. Abre o coração, abre o coração. É o primeiro comando da capital, porra. É um por todos, todos por um. Entendeu? Oprimindo os irmãozinhos, vai levar pra casa, porra. É nóis. Clã Rotella, Clã Rotella tá com nós doido. Todo três passa nada. Tá ligado? Bateu nos nossos irmãos, nós vai catar também. Entendeu, mano? Esse fica o recado. Pode oprimir nós. Mas se oprimir, nós vai catar você também. Tá entendendo, seu safado? Você, seja quem for. Entendeu? M012, se pare en situación difícil de emergencia camino a San. ¿Qué le copió? Positivo, camino a San. Bueno, al momento en que llegan los integrantes del cuerpo de bomberos, la policía también para repeler la acción de los internos del penal de Concepción. Ya tenemos una pregunta también que queremos compartir con ustedes a través de www.votaparaguay.com. Ustedes saben, lo pueden hacer a través de una tablet, lo pueden responder a través de una computadora fija para aquellas personas que ya están en la oficina, lo pueden hacer a través del celular. Votaparaguay.com sin costo alguno. El primer cuadro de diálogo es, en breve comienza la votación y posteriormente ya la consulta. Y la consulta tiene que ver con lo que ocurre actualmente en las cárceles, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Coronel Oviedo y ayer en Concepción. ¿Qué se debería hacer con los miembros del PCC? ¿Expulsarlos a todos o reagrupar en un penal? Es decir, tenerlo en una cárcel en un solo, ¿verdad? Una claro, especie de penitenciaría de máxima seguridad, ¿verdad? No, ahí nomás, ese pero es el problema. Acá no hay, por el momento, y esto va a llevar un proceso larguísimo que se pueda edificar una penitenciaría con esas condiciones de seguridad que hoy por hoy no se cuenta en ningún espacio. La agrupación especializada supuestamente en algún momento fungió de eso, pero se escaparon dos internos, mataron a una joven adentro, o sea, no tenemos las condiciones dadas. No, para nada. Y, por ejemplo, Tacumbú, que se encuentra triplicando su capacidad de albergue que tiene como penal, más de 3.800 internos, cuando en realidad un poco más de 1.000 nada más pueden recibir como internos en el penal de Tacumbú. Y también varios otros que se encuentran con la misma situación. Veamos, expulsarlos a todos es una de las consultas, reagrupar en un penal es la otra, ustedes pueden responder. Mientras también vamos dando nuevamente más antecedentes respecto a esto, Carlos. Exactamente, sobre este tema ayer en Palacio de López habló el ministro de Justicia, reconoció la situación crítica por la que está pasando el sistema penitenciario en sí. Así es. Y se refirió al tema de Concepción, a ver. Ocurrió nuevamente un hecho parecido al que tuvimos en el penal de Coronel Oviedo. Le tomaron de rehén a cuatro agentes penitenciarios, entre ellos al jefe de seguridad, que lamentablemente está herido, muy mal herido, está viniendo a Asunción. Y bueno, es la situación que hoy tenemos dentro del sistema penitenciario paraguayo por la presencia de personas de alta peligrosidad pertenecientes al primer comando capital, que es de público conocimiento, hoy está minando nuestras penitenciarías. Tenemos prácticamente 40, 50 brasileños y ya también lamentablemente paraguayos iniciados en el primer comando capital. Tenemos 20 personas pertenecientes al PCC que estaban en este pabellón y bueno, ellos son los culpables de esta situación. ¿Va a estudiar también la expulsión de estas personas? Ellos están con procesos acá, están con procesos de extradición y hay que cumplir con los procesos en ese... ¿Se podría agrupar a los miembros de estas facciones en una sola penitenciaría de manera distante? Precisamente por no tenemos nosotros en Paraguay cárceles de máxima seguridad.
Es por ello que lo tenemos distribuidos en todos los penales. Hoy tenemos de 10 a 20 personas distribuidas en las diferentes penitenciarías del país pertenecientes a esta facción criminal. Y lamentablemente, como reitero, no tenemos una cárcel de máxima seguridad y necesitamos para tenerlos a todos en un lugar. Carlos Sol, relación a esto también, hay un porcentaje amplio de guardias cárceles que incluso están ganando por debajo del salario mínimo, y también el tema del seguro médico. No cuentan con seguro médico, sobre todo los contratados que están en esa situación irregular. Uh-huh. Y los nombrados sí que tienen beneficios como la jubilación, entre otros. Claro, contratados que bueno están dependiendo permanentemente de si sus contratos se extienden o no, o por ahí pueden quedar desvinculados y no tienen nada que reclamar de una situación también bastante crítica por parte de ellos. No justifica incurran en hechos delictivos de recibir coimas o meter drogas, pero en cierta manera es un caldo de cultivo también allí, ¿no? Terrible lo que viene. Bueno, insistimos con la pregunta. Sí, insistimos con la pregunta y tenemos qué se debería hacer con los miembros del PCC. Decía, hay una veintena prácticamente de integrantes de este miembro o de este grupo criminal. ¿Y cuál sería la opción? ¿Expulsarlos a todos del país? Que tiene un importante porcentaje, 98% de las respuestas. Y por el otro lado, reagruparlos en un penal, o sea, en una cárcel de máxima seguridad. Cosa que va a tomar su tiempo. Totalmente. En el caso hipotético de que hecho, se pueda que sí. Destruya. Y el que resultó con serias lesiones en este ataque de estos miembros del PCC es Luis Aveiro, que es el jefe de guardia cárceles allá en Concepción. Ya está en Asunción por las heridas graves. Y Jorge Escurra charló con su madre, quien vino desde la zona norte para asistir al hijo. A ver, Jorge, ¿qué te dijo la mamá de Luis Aveiro? Muchas gracias, compañeros. Y bueno, la mujer en este caso, identificada como Elfi Catalina Duarte, viuda de Aveiro de 62 años, nos manifestó de que ella se enteró del hecho a través de la prensa y que justamente el hombre es de condición muy humilde y que hace 15 años que está trabajando como agente penitenciario en la ciudad de Concepción y que es la primera vez en estos 15 años que ocurre un hecho similar en ese lugar. La familia está muy preocupada, obviamente, por el estado de salud del mismo. A las 9 aproximadamente se tendría un reporte médico. Aún así, nosotros conversamos con el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, por lo menos en contacto telefónico. Nos dijo de que Luis Aveiro está siendo ahora sometido a una prueba de tomografía y probablemente sería sometido también a una cirugía en caso de que los resultados de esta tomografía dieran justamente algo que tenga que ver con el tema de tener que sí o sí realizar esta cirugía que ya se tiene programada por lo menos por parte del doctor Agustín Saldívar. Pero bueno, escuchemos lo que nos decía la señora Elfi Catalina Duarte, viuda de Aveiro, madre de Luis Aveiro de 36 años, agente penitenciario, quien resultó herido el día de ayer en este amotinamiento. General, el médico fuera con este pedido. Digo que no es estable. A las 9 otra la doctora una vez se fue la ya por ley recorrida ahora y cuando le informe. Va a IPE, a ver la, o sea, va a ser PNP y cuál y cuál fue. Ahora hoy entera de Teler Vivente. Más bien la pena avisar y cuál fue. Más bien. ¿Tú sabes en el mundo? Ahora en el mundo. Tú estás en el mundo. ¿Hay con vos tiempo, mi abuela, como guardia cárcel? Más de 15 años, imagínate, mi abuela. ¿Más de 15 años? Sí. ¿Primera vez ambas hoy con la peor? Primera vez. Es primera vez. ¿Cuándo ambas hoy ya puedes ir con esa gente? ¿Cuándo ustedes no la otra vez ayer? Si yo por la recorrida, tengo que ir con esa gente. Muy estable, ¿eh? ¿O avión, pues? Avión, bien que pueda ver las 12 o más gente. ¿Hay que familia, recogen Vireco? Sí, Vireco. Vos apuy también. Sí. ¿Hay copia de Quere o Bomboré? Ja, es en Vireco, ahora en Vireco. ¿La familia cuál es Putapá, mete Concepción? Ja, Putapá, Veroga. ¿Gente en Boyacú, trabajadora? Ja, o trabajadora. ¿Te rogaron, Mapo? ¿O Mapo me enseñan muy curanga? No falta ahí, tipo, va a ver, pero una cosa. No, va a ver, no falta ahí. Oye, Curipago. Sí. ¿Qué se llama su parte con ahí? No, no, porque vamos a ir a Mojama y te con Nicatuya mañana, ¿sabes? ¿A
No, hoy en día, ¿cuán este hoy? Ajá, ¿cuán este hoy? Ajá, ¿ebe sala vejina? Ajá, ¿y gente cuál otro? No, ajá, hoy hay, pero no requiere batería. Tarde de requeta. Pero no, yo, aparte, te hoy, le me voy a la, o sea, no me cuñado o la Luini. Así, ajá, se me cuñado, o sea, yo colectivo. Lo que hace ahí, parte para la escuela herida. Ajá, y con la escuela, con la escuela, con la parte. Peso. Ah, y ya es o de hacemos a su México. Ay, menos pesará. Ay, ya estamos con herida, hija, me coche ella y lomo, balan de caer en la parte. O me antes se la escuela. Sí, ahí se va a enseñar a la situación. Va a. Sí, ahí se va a ir a tu herida, la situación pendeja esa. Ah, pues se la recuerda por eso. Ojalá lo haya recuperado para ella. Sí, jubesa. ¿De pico permitido solo seguir la guardacárcel, la pesa con peligro? Da igual, hija, ego, baja, con mayor edad, ¿no? Ahora sí bien. Hija, Bueno, la primera pregunta es novedad, familia. A las 9 bien, ore. Ahorita le informo. Bueno, entonces esta situación, compañeros, ellos son de la zona del barrio San Pedro, o mejor dicho San Roque, digo bien, de la ciudad de Concepción, una familia muy humilde, trabajadora, como lo decía doña Elfi. Bueno, justamente era lo que mencionaba la señora Elfi Catalina Duarte, viuda de Aveiro de 62 años, ella es madre en este caso de Luis Aveiro de 36 años, recordemos que él tiene heridas en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza, en el rostro, estocadas importantes, inclusive según lo que refería la madre, a la altura del pecho, a la espalda también, algunos mencionan, pero lo cierto y lo concreto es que el reporte médico recién lo vamos a tener en las próximas horas o en los próximos minutos, cuando ya los médicos tengan en mano por lo menos los resultados de estos estudios que se le está practicando a esta hora de la mañana a Luis Aveiro de 36 años de edad, compañeros de la audiencia. Bien, excelente, Jorge, gracias por este reporte, pendientes a la evolución de Luis Aveiro. ¿Y qué respondió la gente a nuestra pregunta? Veamos las respuestas. La gente se comunicó con nosotros a través de www.votaparaguay.com. Ya tenemos la respuesta, ahí sí, está. Sí. Y el 98% cree que hay que expulsarlos del país. Claro. La diferencia. Y siempre nos preguntamos eso, Carlos Sol. ¿Por qué se los tiene aquí, verdad? Porque tienen cuentas proceso pendientes con la justicia. Entonces hay que tomar una determinación tanto con el... la Corte Suprema de Justicia, que baje línea y qué hacer con esta gente y los procesos que tienen acá, porque están pegados a un proceso. Entonces hay una determinación que no, vamos a echarle toda esta gente indeseable porque tiene cuenta pendiente en su país. Con el Brasil, y que ahí las penas son más duras, más extensas. Y además también el acumulativo que él puede llevar, en este caso el personaje, su condena allá y lo cumple allá. Cuenten con penitenciarías, bueno, también, sí, en condiciones para este tipo de reos también, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Juan Guaidó? Sí, voy a instalarme, voy a caminar hasta la TACH, porque hace aproximadamente una hora, un poco menos, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, hacía saber a través de su cuenta de Twitter esta convocatoria, que de hecho ya la veníamos comentando hace días atrás, Carlos. Me violaron, ese. ¡No! ¡Toma! ¡No! Ya me contaron los muchachos. Los muchachos. Sí. Ay, ay, ay. Bueno. Sí, tan inseguro que de repente le agarran al delincuente y le dicen, comisario, ¿qué hacemos con el delincuente? ¿Y qué hacemos? Y esposa le dice, y la vecina dice, que sufra, que sufra. Está bien. Bueno, vamos a tomar un rico jugo. Claro. Avance con Freddy, ¿ya? Freddy. Ah, bueno. Freddy, habla de esposa, Freddy. Felicidades. Diego, está bien, después la balacera, quiero saber nomás eso, Diego, por la duda. Para saber nomás. Bueno, muy buenos días, doña, muy buenos días, don, ¿cómo le va? Hoy, martes, con este martes. Estira a comer algo así medio contundente, ¿verdad? Estira algo así para acompañar el matecito. Así que tengo un clásico. Vamos a hacer, te voy a enseñar a hacer unos buenos bollos caseros, así deliciosos. ¡Bollos! De leche, inclusive, porque mi amiga Dalma... No, mañana es pollo. Hoy es bollo, mañana es pollo. Mañana es pollos. ¿Sí? Vamos a hacer entonces unos pollos... Unos bollos... Sí. Tiene dulce de leche y la vamos a acompañar con un buen cosillacho, ¿eh? Vamos a hacer un cosito así bien sencillo, bien fácil, y bien comer, sabroso. Amor. Me anoto. Para merendar, para tererupear. Exactamente. Sí. Así que no te pierdas. Necesitamos nada más que harina 4-0, un poco de manteca, levadura, azúcar.
huevitos y después también tenemos la hierba que no tiene que tener ningún saborizante para que sea rico para nuestro cocido. Inclusive podemos utilizar el mismo líquido del cocido para darle más sabor aún a nuestra masa de bollo. Va a ser algo realmente sabroso, realmente podemos hacer eso, usar la masa del... el líquido del cocido para darle sabor a nuestra masa. Así que, ¿vos sabés cuál es la ciudad de los bollos? Sí, ¿cuál? San Bernardino. Sí. Sí, totalmente. Cuidado. Le mandamos un saludo. Ale, dijo Diego. Le mandamos un saludo ya hablando del querido amigo. De todos. No. Decís su nombre, decís su nombre. A mí me dicen por la cucaracha nomás. No. Así. Por la cucaracha me dice, le mando un saludo a Carlos Granada, así que bueno, le mandamos un gran saludo, fanático de los bollos, por eso nomás. Bueno, arrancamos enseguida, doña. Harina, huevo, manteca, puede hacer aceite en vez de manteca, sé que no conseguís, pero la manteca le da otra textura. Tenis, tío, y ese cocido vaya dentro del bollo, me. Toda la pinta, sí. No sé si era la mezcla así, pero algo así. Claro, yo entendía así, bueno, yo entendía así, bueno. Bruno, vamos a comenzar. Yo entendía así. Claro, o sea, en vez de añadirle agua a nuestra masa, ya va a ser el mismo cocido. ¿Entendés? Eso está. Entonces la masa ya va a tener gusto a cocido. ¿Entendés? Qué idea, vamos millonario. A hacer un bollo saborizado con cocido. Claro, vamos a ver si sale la idea. En mi cabeza es espectacular la idea, pero un bollicido. Un bollicido, ¿eh? Un bollicido. No soy profesional. Vamos a esperar que esto comience a derretir. Ahí está. Este es azúcar, señor. Azúcar. Vamos a hacer un cocido duro y como siempre suelo decir. Nos vamos a hacer cocido tradicional quemado. Bueno, no tenemos carbón acá por cuestiones de cable, pero vamos a hacer caramelo, vamos a quemar el azúcar con el caramelo y después le vamos a agregar el agua, Freddy, para que empiece a trabajar con la preparación. Sí. Dice que Celia Cruz pensó mucho cómo usar el canje, por ejemplo. Azúcar. Yo así no puedo, señor. Dale, no. Continúa con bueno, tu bueno, fuerza, bueno. Fuerza. Estamos ahí. Vamos a esperar que esto empiece a tomar un poco de caramelo. Ahí empieza a hacerse el almíbar, empieza a tomar la temperatura, empieza el azúcar a derretirse. La idea es que esto empiece a quedar un poquito más oscuro. No lo vamos a agregar nada de agua ahora. Después lleva un poquitito de agua. Porque la idea es quemar, o sea, que tenga un leve sabor ahumado, pero no va a ser lo mismo que el sabor del carbón. Ok, pero entonces va a tener un sabor así más intenso que hervir directamente azúcar con... Sí, soy profesional. ¿Qué es lo que tenemos a mano en el caso de nosotros que vivimos en departamento? Qué sé yo, el tema de la comodidad no nos da para hacer... que no hay sino, el carbón y eso. Entonces, es una alternativa. Claro. Yo, la verdad que nunca lo hice, siempre hace... Yo siempre hago así. Yo siempre hago así por Caigüe. Bueno, quiero meter carbón. Entonces... Pero sí tiene un sabor diferente a hervir nomás. Entonces hacemos un caramelito. La hierba tiene que ser una hierba que no tenga saborizada, que no tenga, por ejemplo, para decirte, que no tenga boldo, que no tenga menta, que no tenga remedios naturales. Claro. Empieza a quedar así un poquito más oscuro. Un poquito más oscuro. El caramelito. Y vamos a agregar un poquito acá. Más. Un poquito más oscuro. Suena música. Un poquito más oscuro. De la mañana en el casamiento. Tipo, a alguien que le conozco ayer que se fue a karaoke. Ah, sí, sabe, no. Sin dar nombre. Ahí está. ¿Qué es lo que el bebé? Ahí está. Y ahora, cuando comenzamos a. Comenzamos a tostar la hierba. Con el caramelo. Obviamente estoy mostrando una versión como yo suelo hacer en mi casa, no es la forma. Muchos hacen así. Sí. Muchos hacen así. Pero una cuestión de. Practicidad. En serio, no. Practicidad, claro, no tener todos los elementos quizás en la cocina. Y entonces. Claro, con el carbón es el cocido quemado, el puré. El verdadero. Y este es la versión express, por decirlo claro, así. Claro, la versión rápida. Claro. Hablando como macho. Ahí. Vamos a esperar, empieza a quemarse, por decirlo así, a la hierba. O sea, recordemos que el azúcar cuando llega a su máxima temperatura, llega hasta 170 grados. Uh-huh. Entonces ahí es donde empieza a quemar a la hierba. Okay. Queda algo similar, no es igual, no tiene el sabor ahumado. Pero este es el colorcito que va tomando. Exactamente, es, ahí es. Vamos a agregar ahora agua. Voy a agregar poquita el agua. Ya que esta misma agua y el hecho que el agua sea caliente me va a ayudar también mucho a la manipulación y para que se active más rápida la masa. Okay. Por otra parte, ya vamos a comenzar a hacer la masa porque necesita un proceso de fermentación, esto sí o sí. Y al poner el agua tibia, el agua caliente, ahí está, esto lo vamos a abrir un ratito nomás.
Pero me gusta el aroma que tiene. Es el, obviamente que no es igual, pero da gusto igual. Sí, no, y más con este clima. Ay, este casi medio, medio nublado lento. Medio acá, nublado sí. Lento. Exactamente. ¿Cuándo vas a hacer reviro, Freddy? Reempalangueando. Reempalangueando, exactamente. Y podríamos, tengo que traerlo, me lleva mucho tiempo. Sí. Hay que... Ahora podemos hacer reviro. Bueno, me serví una taza, después otra taza, reviro. ¡Bravo! Sí. Ahora sí, apago para que caiga toda la hierba hacia abajo. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a pasar a otra fuente. Por aquí voy a poner un coladorcito. Coladorcito. Claro, para que todo ese excedente de la hierba, ahí, quede en el colador. Ahí tenemos, perfecto. Realmente esta receta es ideal para este clima, porque vamos a tener días lluviosos, Freddy, hasta el día sábado. Sí, ¿cuándo llueve? ¿Cuándo comienza a llover? ¿Cuándo comienza a llover? ¿A qué hora exactamente? Sí, ¿a qué hora exactamente, Sol? No, en serio, hoy llueve. ¿Vos sabés que la gente me dice, a qué hora es lo que va a llover para que tipo organizar? ¿Y qué le contestas? ¿Vos sabés que yo tengo...? La precisa, si me ¿Vos sabés que yo tengo...? Le voy a ayudar a Sol. Yo tengo una aplicación que se llama Alarma Lluvia, que te dice exactamente que va a llover. Ah, es bueno, hace vos. Bueno, tiene Paraguay. Así va. Tiene Brasil, tiene Brasil. No, mentira. Alarma lluvia, se va a buscar espectacular. No tengo nada que ver yo con... No trabaja. Ahí está. Ahí está. Ahí está la ciudad. Ahí está la city. Llueve a las... Fíjate un poco tu aplicación. Acá dice que no llovía a la mañana. ¿Cómo no va a decir? Sí, 80% dice. Sí, para la mañana te digo. No, pero yo te estoy diciendo más tarde. Vamos a ver. Nada que ver. Nada que ver. Es verdad que está calculando, ahí viste que cada 5 minutos pasa. No. No, ahí está, viste, no hay lluvia. Ay, claro. Mira, sí, me dice, a mí me dice, este artículo no está disponible hoy en tu país, me dice. Hoy en Filadelfia llueve por aquí. En la dirección de meteorología dice 80% de probabilidad de lluvia. No me vayas a decir que no va a llover. Eso significa las 10 de la noche, más o menos. No, en Asunción y Gran Asunción. A ver si viene otro. A ver, Freddy, a ver. Ay, Freddy, no me vayas a quedar mal. No, yo te digo ahora eso. Ahora. No soy profesional. Ahí está viniendo. Joina. Ay, Freddy, más que nada. Mirá, no hay nada. Ahí está. Tu dirección está en Lucey. No. En Montevideo está lloviendo, Michel. Oye, Carmen, mirá yo, amigo. Fíjate en tu aplicación a que ahora va a llover. Mira, fíjate, mira, no llueve. Ya pasó ya. En Santa Catarina también llueve, Michel. Ay, él está mirando cualquier parte y no dice acá. De Asunción no llueve. Sí, va a llover. Asunción libre. Libre. Y mira cómo está el tiempo. ¿Y está lloviendo acaso? No, pero va a llover. ¿Está lloviendo? Ya te estoy diciendo. Por favor. No se puede así, no se puede así. Bueno, vamos a seguir. Volcancito de harina. Hacemos una corona, perdón, de harina. Vamos a agregar por lo menos 2 huevos para cada medio kilo de harina. Y mientras voy dándole el toque... Vamos a hablar de la mejor pasta, porque con el frío también entra la pasta, Michelle. Claro que sí. El huevo con azúcar. Ahí harina. Está. Recordemos que el azúcar le va a alimentar mejor aún a nuestra levadura. Porque el clima hoy está así como que no me gusta nada. ¡Soltame! Sí, exactamente. Y ahora... ¿Te podés marchar? Mentira. Vamos agregando acá el líquido del cocidito. ¿Dónde va? Mira, un poco. Pero esto es originalidad, señor. Esto está muy caliente y yo aún me muestro que no me quema. Se está quemando ahí. Como loco. Ahí está. Bueno, vamos a ir mezclando. Van a hacer un bollo, un bollocido. Un bollocido. Ahí está, ¿ves? Vamos a ir un bollocido. Espectacular. De a poco. Está caliente, Efe. Ya mi dedo se cayó. Ahí está. La que pruebe sol, que pruebe sol. Lo hagamos en 2 bloques, doña. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos que la levadura empiece a actuar y empiece a generar gasificación y empiece a inflar a nuestra masa. ¿Cómo queda? Me gusta. De a poquito, por lo menos unos 12, 15 bollitos me va a salir de toda esta masa. Aparte la masa, o sea, el color ya va a tener este... la masa ya va a tener este colorcito del cocido, ¿verdad? Exactamente. Va a ser una mezcla bastante un poquito interesante. Más oscuro. Un poco más oscuro. La masa está. Un poquito más oscuro. Oscuro. Un poquito más oscuro. Vamos a ir mezclando bien. Aparte, como te decía, el hecho de que el cocido esté así como calentito. También me ayuda. Me ayuda muchísimo en cuanto a tiempo. Justito vamos a llegar. Mira, ahora son 9:48 y te prometo que para las 9:15 vamos a tener ya los bollos listos. Espectacular. Pepe. Ahí canta, Freddy. El abuelo Milquiades. Ahí está. Tu ídolo. Toda esta masa. Yo soy tu ídolo. Claro. Toda esta masa, Michelin, no lo vamos a... Ahí está.
Allá le gusta el taca taca, ¿ves? El abuelo Milquiades. A esta masa, lo único que me queda es antes de hacer los bollitos, agregarle un poco de materia de grasa. En este caso elegí manteca, ¿sí? Que es lo que le va a unir todo, dejar más y más. ¿Qué podemos usar también? Si no queremos usar manteca, y por las dudas. De última. Margarina, yo no soy tan fan, pero si no tenés, igual puedes aplicar, ¿eh? Okay. Bueno, vamos a ir mezclando bien. Primero se te va a armar como una especie de engrudo, uh-huh, que es normal, y después solo empieza otra vez. No te desesperes. No te desesperes, es normal. ¿Y este tema, Freddy? Leña para el carbón, exactamente. Bueno, mientras sigo trabajando, Micha, hablemos, por favor, de qué podemos poner a la parrilla también. ¿Ves que se queda por la mesada como una especie de pasta? Eso, no te preocupes, que vuelve a agarrar toda la masa una vez que se integre. Que tiene medio, sí, verde. No, pero después queda, se va a freír y queda diferente. Bueno, te va nada más que hacemos, ¿viste cómo la textura quedó mucho más elástica? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es estirar, hacer más o menos de este tamaño, ¿verdad? ¿Pinquitos? Vamos a bollar, te muestro con uno rápidamente y la vamos a dejar fermentar, ¿eh? Ponemos ahí, la mano ahí. Y te queda rápidamente, ¿ves? Claro. Dejamos fermentar, empieza a generar y vamos a freír esto. Perfecto. ¿Parece, pa? Me encanta. Carlos José. Y ya estamos, ¿eh? Fácil, rico, práctico, novedoso. Así que animate a hacer un algo. Un bollo. Estamos avanzando en la mañana de cada día, 8:54 minutos. Así se muestra la Costanera de Asunción. Y ahora sí vamos a abordar el tema que ha generado mucha polémica en los últimos días y tiene que ver con las becas de Itaipú. En ese sentido, ya hoy nos acompañan, nos visitan Ángel Ortiz. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Está Melisa. ¿Qué tal, Melisa? Todo bien. Melisa García y Divina Alarcón. ¿Qué tal, Divina? ¿Cómo estás? ¿Ustedes ingresaron, obtuvieron la beca? No, nos hemos adjudicado. Uh-huh. ¿Están dentro de los que no pudieron obtener? No. Somos las personas que fueron excluidas, uh-huh, del puntaje que fue sumativo, sí, de la prueba de la evaluación socioeconómica, de las pruebas académicas, uh-huh, y también del puntaje que se dio por los promedios estudiantiles. ¿Qué novedades tienen? Porque, a ver, hasta donde se sabe, 55 de los becados que aparentemente no llenaban los requisitos con respecto al requisito económico, nuevamente van a estar habilitadas. ¿Qué saben de eso? Hay dos cuestiones muy interesantes. La, sí, primera es que el reglamento está, es muy claro y específico cuando dice que las becas son para personas que provienen de familias de escasos recursos. Sí, sí. Entonces, esa es la base. Esa es la base. Entonces yo no entiendo cómo es que existen personas que ya fueron adjudicadas con menores puntajes de la evaluación socioeconómica y existen personas como nosotras que fueron excluidas teniendo mayor puntaje, es decir, que somos personas de menores recursos y por ende teníamos que ser un poco más beneficiados, ya que el reglamento es claro al decir que es para personas de escasos recursos. Claro. Y la segunda cuestión es que para mí personalmente la evaluación socioeconómica no fue transparente ni tampoco equitativa como debería de ser, porque... Ahí te quiero interrumpir, uh-huh, Melisa. ¿Cómo fue esa evaluación socioeconómica? ¿Iban a tu casa? ¿Cómo era la cuestión? Permiso. Sí, adelante. Iban a nuestra casa, sí, con este formulario, uh-huh, y ellos prácticamente no te preguntaban muchas cosas. Te preguntaban cuánto era el ingreso de tu familia, quién trabajaba y si tenías ANDE y ESAP. Y después ellos iban completando este completaban formulario. Completaban un formulario, sí, pero en base a lo que ellos observaban en la casa. En base, iban, sí, recorriendo la casa y iban completando. Realmente no. Quitaron fotos de zonas específicas que sería el dormitorio, ¿sí?, la cocina y el sanitario. Uh-huh. Y luego creo que personalmente se encargaban de ir punteando los puntos específicos, o sea, los criterios de este formulario. Y un dato importante es que habían mencionado, sí, específicamente la directora jurídica de Itaipú, que es Magnolia, que no era un campo obligatorio en el formulario, sí, de inscripción electrónica completar el ingreso mensual de la familia, cosa que vos el formulario no podías enviar sin completar todos los campos correspondientes. ¿Te referís a este formulario? No, hay un formulario que es la inscripción electrónica. Y luego, cuando vos te ibas a presentar los documentos requeridos,
te imprimían ese formulario y vos tenías que ir controlando otra vez punto por punto si estaba bien completo, ¿verdad? Y luego a tu casa hacían la visita socioeconómica para la evaluación socioeconómica y preguntaban otra vez el nombre de los miembros de la familia, ingreso mensual de cada uno y para luego en otro punto realizar otra vez una sumatoria claro. Para tener un ingreso promedio de la familia en general. Claro, claro. Ángel, ¿vos dónde sos? Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. ¿Llegaron a tu casa? Sí. ¿Hiciste el examen? Sí, nosotros pasamos todo el examen, uh-huh. Todo lo que sean las pruebas de matemática y castellano. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, se fueron a las 8 de la noche. Uh-huh. Tomaron la foto de mi dormitorio, mi baño, mi cocina. Después punteó ella a su criterio lo que ella pensaba y después le hizo firmar a mi mamá y se retiraron. Así fue todo rápido, no se hicieron preguntas del ingreso, de nada. Melissa, ¿vos de dónde sos? Yo soy Deita. Deita. Te hicieron también la visita, hiciste los exámenes, todo como corresponde. Exactamente. Divina, ¿de dónde? Yo soy de Mariano Roque Alonso también. También de Roque Alonso. Sí. El tema de las carreras, ustedes eligen una vez que... ¿Las carreras se eligen después, una vez culminado todo el proceso? Antes. No, antes. Durante... La inscripción electrónica. ¿Qué ahí carrera vos optaste? Odontología. Odontología. Medicina. ¿Y Divina? También medicina. Sí. A ver, todo este proceso, ¿cuánto tiempo duró? 2 semanas. El tema de la inscripción electrónica y la entrega de documentos impresos. A ver, las becas son, duran todo el curso que tiene que ver con la carrera o en realidad es por un año. En realidad es manteniendo un promedio que creo que, si no me equivoco, es de 3.5. O sea, mientras que vos mantengas ese promedio... Continúa, hasta que termine la carrera. Baja ese promedio y ahí perdés la beca. Bueno, reitero la consulta. 55 becas fueron anuladas. Uh-huh. ¿Ustedes fueron comunicados para volver a pelear por estos 55 no, cupos? No. Eso es lo que ellos dicen. Que ellos, a pesar de restar esos 55 cupos, uh-huh. O sea, de quitarles a ellos, se sigue teniendo mayor cantidad de becados que la cantidad de cupos que había. En realidad sobran ahora 1.503 becados en grado universitario. Entonces ya no van a seguir dando becas. O sea, que estos 55 anularon, pero no significa que van a haber más plazas. ¿Sabes qué pasó? Es un engaño eso. ¿Sabes qué pasó? Se fueron adquiridas, o sea, fueron adjudicadas las 1.500 becas y existía puntajes empatados que eran 49 específicamente y fueron adjudicados todas las personas con los 49 puntos que creo que fueron 58 personas adjudicadas de 49 puntos más de los 1.500. Entonces, ellos lo que hicieron fue restar estos 55 que ya fueron adjudicados y ahí se completa el cupo con una sobrante de 3 más otra vez. Bueno. ¿Qué van a hacer ustedes para ir cerrando la idea y para que la gente sepa? ¿Ustedes van a seguir dando a conocer la postura de ustedes? ¿Van a ir a medida de protestas? ¿Qué van a hacer? Bueno, nuestra intención como grupo realmente no es perjudicarle a nadie. Nosotros no queremos que los adjudicados pierdan sus becas. Nosotros queremos una solución colectiva que sería que las becas sean adjudicadas para todas las personas que habíamos pasado los exámenes. Como una, no sé, por las irregularidades que hubieron. Ellos dicen que no cometieron errores sí. A la hora de hacer la evaluación y todo eso. Y entonces, si no hubo errores, ¿cómo es que tienen que estar haciendo comunicados y hablando con la prensa y sacándole las becas a esas personas si es que no hubo errores? Además, ellos dicen que no hubieron evaluaciones con menos de 10 puntos, cuando sí hay 10 personas que tuvieron 0 puntos en la evaluación socioeconómica. Lo interesante sería, por ejemplo, auditar todo lo que fue el proceso de entrega de estas becas. Sí. Gracias, Divina. Gracias, Ángel. Gracias, Melissa. Muy amable. Gracias por venir a visitarnos y explicarnos un poquito este tema que es sumamente importante. Bueno, vamos. Carlos, bueno, y es momento de hablar de un evento que ya está en puertas. Tenés que enterarte de todo lo que consiste Future STEMS, lo que trae este nuevo evento y lo que propone para aquellos interesados. Aquí la entrevista y los detalles al respecto. Este 14 y 15 de marzo se viene un evento sumamente importante y para que ustedes conozcan los detalles estoy aquí en compañía de Fido González, él es director de PTF y nos va a comentar y hacer también la invitación. ¿Cómo estás, Fido? Muy bien, Solange. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y efectivamente...
Este jueves y viernes estamos presentando lo que va a ser esta primera edición de Future Trends, que es una reinvención de un evento que nosotros teníamos antes, que se llamaba Marketing Trends. Marketing Trends es un evento que nosotros veníamos haciendo hace ya 6 años, y es como que vimos que las tendencias cada vez iban saliendo del área del marketing y iba metiéndose más al área de la estrategia en general. Entonces decidimos este año por primera vez hacer un evento para hablar del futuro, un evento que va a ser altamente estratégico para los directores, para todas las personas de empresas, para el gobierno. Así que vamos a tener como nunca antes participantes de muchos sectores, de sectores sociales, del sector privado, del sector gobierno también, que quieren entender qué es lo que está pasando en el mundo, cuál es ese futuro que cada vez está más cerca y cómo de alguna u otra de esa manera va a cambiar de alguna u otra manera nuestras vidas, nuestra forma de relacionarnos y por supuesto entonces también nuestros trabajos, nuestras ciudades, en nuestro sistema del tránsito, etcétera, ¿verdad? Muchísimas cosas. La idea es lograr conseguir o entender lo que refiere a las herramientas que se tienen disponibles para encarar lo que se viene, me imagino. Exactamente, esa es la idea. En esta edición vamos a hablar de cómo van a cambiar los trabajos, cómo van a cambiar las empresas, cómo van a cambiar las ciudades, cómo va a cambiar el tránsito, cómo va a cambiar la salud, cómo va a cambiar la alimentación. O sea, realmente vamos a tener un amplio espectro de temas que van a ser tratados además por en grandes líderes internacionales que vienen de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina, de una cantidad de lugares que son súper reconocidos en cada uno de sus ámbitos. Por ejemplo, para hablar de innovación o tecnología, siempre se habla hoy como referencia de la Singularity University, que es una universidad que está en el Silicon Valley. En todos estos años hemos traído a mucha gente que pasó por esta universidad, por este año, por primera vez estamos trayendo a 2 profesores de esa universidad. Entonces realmente para nosotros es un honor, el nivel de los expositores que tenemos es como nunca antes, de primer nivel. Así que vale la pena que inviertan las personas que están tomando decisiones estratégicas en estos 2 días de eventos, porque lo único que van a hacer es poder llevarse un pantallazo general de todos los cambios que se vienen, que son de vital importancia para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo hace la gente para participar, para aquellos que están del otro lado y están interesados? Para participar pueden comunicarse con nosotros en nuestra oficina de PTF. Nuestro número de teléfono es el 665-008. También estamos en las redes sociales como Somos PTF. También pueden entrar a nuestro sitio web, que es ptf.com.pi. Y por supuesto también tenemos nuestro sitio web propio del evento, que es futuretrends.com.pi. Así que si quieren encontrarnos, nos van a encontrar. Estamos aquí súper abiertos a encontrar alguna forma de solución financiera si hace falta para que puedan estar en el evento. Así que ojalá que eso no sea un motivo para no estar. Buenísimo, ¿eh? Ya está la invitación hecha. ¿Qué eso, Freddy? Por Dios. Estamos ya con los bollitos. Y ¡qué rico! Se fueron de vacaciones y yo más o menos chitos. Se vinieron de Cambo. Sí, exactamente. O de Encarnación. Bueno, ¿eh? Quiero... La que soy, ¿eh? De Encarnación, sí, claro. Y tiene claro. Sentido, sí, sí. ¿Por qué? Claro, ¿viste? Yeah. Otro ahí lado, mirá que vos sos malo. ¿Para quién es la...? No conocías el lado tuyo, ¿eh? Vos, ñaña. Vamos a hacer la invitación esta, Gerardo, me cambia dicen. El tema, vos. Sí, basta. Necesitamos que toda la gente que quiera apoyar en esta causa se sume. Tiene que ver con una actividad denominada Todos por el Negro. Adalberto David Fox Cantero, de la promoción 2001 del Colegio Salesianito, necesita a todos, se encuentra recuperándose de un cuadro delicado de salud y sus amigos vienen realizando actividades para paliar todos los gastos. Hoy martes 12 de marzo, el concierto en el barrio Constitución, las entradas 20.000 o algún aporte a voluntad. Y el miércoles 13, una gran comilona en Colón 920. El aporte es de 50.000 guaraníes y vas a poder comer todo lo que quieras. Son 2 eventos entonces, hoy martes 20.000 la entrada en el local mencionado y mañana miércoles Colón 920 también te esperan. Así que muchísima fuerza a esta persona que está pasando por un momento delicadito de salud. Así que fuerza para ellos. Bueno. Esto es una locura. Cuando genera gasificación se queda como más esponjosito, ¿sí? ¿Ves? Y ahí directamente vamos para el aceite que no debe estar muy caliente. Ahí está, directamente. Esto está al mínimo, pero mirá como ya, igual mínimo arriba, todo. Lo voy como también. Eso, y al toque empieza a tomar. Me no me para emocionar, ahí, en serio. No me para de emocionar, señor. Sí, totalmente. Ahí. Me llamó una persona y quiere que le reserve unos cuantos. No. ¿Quién, Diego?
No, no, no. Qué malo este Diego. No. Qué malo la hace a Diego. Ahí está viniendo, ahí viene. Bueno, ahí vamos viene. A ir. ¿Mm? No. Mientras voy trabajando con los bollitos. Casi salió. ¿Mm? Eso. ¿Quién volvió? Volvió después de 10 años. ¡Hola, Marilé! ¡Hola, bueno, hola, Marilé, ¿cómo estamos? Bueno, qué suerte que me dieron lugar después de los bollos. Listo, ahí con la leche batidita para que quede la pumita, ¿ves? Vamos. El detalle, ¿eh? O sea, que me recuerda, pero el grande de Areguá, que se ven de la esquina. Así crujientes. Totalmente. Bueno, espero que te haya gustado. ¿Qué te gusta más? ¿Dulce de guayaba o...? El de crema. De crema pastelera. Ah, sí. O si no, dulce de guayaba. Sí, en ese orden. Mm. Guayaba, perdón, crema pastelera, guayaba y dulce de leche. En ese orden. Mm. Si no hay crema pastelera, guayaba. Y si no hay guayaba, y así. Y si no hay nada, bueno, paciencia. Paciencia. Yo los tres los quiero. ¿Sí? No, sí. No, siempre dulce. Goloso, ¿no? Ah. Bueno, sí. Vengan de a tres, dice. Pero estos son bollitos. Bueno, claro, este va a acompañar con el matecito, sea más chiquitito, algo más. Muy río platense lo tuyo. Claro, sí, viste que el Paraguay acá con cocido. No, ahí está. Matecito. Claro. No, unos bollitos con tortillitas. Con el tenderecito. Después te da un... No sabes cómo da. Una flojera. Impresionante. Ayuda. Alto en fibra. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado la propuesta de hoy. Algo diferente, algo sencillo, algo para engorde. Y así que... Vamos a probar. Mañana sí, mañana sí hay pollo. Mañana hoy pollo. Pollo. Hoy pollo, mañana pollo. Exactamente. Qué rico. Hoy pollo y mañana... Pollo. Muy bien. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos. Buen provecho. Gracias. Salud. Por la sintonía. Chaucito. Hasta mañana. Chao, chao.